This message, Revelation chapter 4, part 1, by Brother William Marion Branham, was delivered Saturday evening, December 31, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 1, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día sábado en la tarde 31 de diciembre de 1960. En el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Self, I think that's the attitude of a lot of people. Mighty nice young sister there, that last verse. I sure appreciated that. We coming into New Year's night, I don't think you could sing anything any better, any more appropriate for this night. Amén, gloria al Señor mismo. Y creo que esa es la actitud de muchas personas. Eso estuvo muy bien, la hermana joven allí, ese último verso. En verdad me gustó mucho eso. Y nosotros, entrando en la noche del Año Nuevo, no creo que se pudiera cantar algo mejor, algo más apropiado para esta noche. Looks like we're starting the year off good. Good and snowy and sloppy outside, typical Indiana weather at this time of year. So, you people from Georgia, I see here, I'm up in Ohio. Parece que estamos empezando bien el año. Ajá, afuera hay mucha nieve y está medio derretida. El clima típico de Indiana en esta época del año. Y veo a la gente de Georgia aquí y a los de Ohio. My brother Dow, you and Sister Dow know what that is. Ohio is the same. But we're going to a land where there not be any of that. That's the thing. Ahora, hermano Dow, usted y la hermana Dow saben de eso. Ohio es igual. Y, pero vamos a una tierra donde no habrá nada de eso. Eso es lo importante. This is New Year's night of Eve, and of course everybody's got a vow wrote out and a pledge you're going to make for New Year's, and by the day after tomorrow they'll all be broke. You know, you turn a new page every year and then turn back the next morning. Get it again. Esta noche es la víspera de Año Nuevo. Y, desde luego, todo el mundo ha escrito un voto y una promesa que tienen para el Año Nuevo. Pero ya pasado mañana todo se habrá roto. Y así que, ustedes saben, uno le da vuelta a una página nueva cada año. Y luego la vuelve. A la mañana siguiente ya lo hizo de nuevo. But there's just one thing that I would like to say, and that is that, like Apostle Paul said, forgetting those things that are in the past, all my mistakes, Amen. All the things that I've done, I press towards the mark of the high calling in Christ. Pero sí hay una cosa que me gustaría decir, y es que como dijo el apóstol Pablo, olvidando esas cosas del pasado, todos mis errores y todas las cosas que he hecho, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. That's the only regret that I have is my errors for the past year and the past part of my life, and only humbly asking for grace to press on towards the mark of the high calling. Amen. I'm sure that's the testimony of all of us. We'd all feel that way. Ese es el único pesar que tengo. Mis errores del año que pasó y del pasado de mi vida. Y humildemente le pido a él gracia para proseguir a la meta del supremo llamamiento. Estoy seguro de que ese es el testimonio de todos nosotros. Todos nos sentimos de esa manera. Sorry that it's such a bad night and people didn't get to come. And I called Brother Neville. I didn't even know where he could get here or not. Lamento que sea una noche tan mala y la gente no haya podido venir. Llamé al hermano Neville. No sabía si él podría llegar hasta aquí o no. And Brother Skaggs come up, and he'd come from way down in Kentucky, where she's 3 feet or better down in there, and so, or about like this, he said. So he had a farmer pull him out a couple times and pull him over a hill with a tractor. Y entonces llegó el hermano Skaggs, y él viene de por allá, desde Kentucky, donde está 91 centímetros o más de profundidad. Y así que, o está más o menos así, dijo él. Así que un agricultor tuvo que sacarle un par de veces y empujarlo por la colina con un tractor. So,
I thought, well, if it's just 2 or 3 inches, we won't mind that. Yeah. Oh, just like that, but the roads are passable, everybody's going on. Y entonces pensé, bueno, si es solo 5, 7.5 centímetros, no nos molestará eso, ajá, con tal de que sea así. Pero las carreteras están transitables y todos siguen adelante. Now, of course, tonight is a night where we hear from a variety of ministers, different ones who come in, and they'll probably be coming all along through the different parts of the night. Up till midnight, I think they set and watch if for the New Year's to go, come in, and the old one to go out. And usually they call around the altar and pray and make their vows to God and renew their vows. Ahora, por supuesto, esta noche es una noche donde escuchamos a una variedad de ministros, varios que vienen, y probablemente seguirán llegando a medida que avanza la noche, hasta medianoche. Creo que ellos se sentarán y vigilarán si el año nuevo acabe, entre, y que el viejo se acabe. Y por lo regular, ellos hacen un llamado a que vengan alrededor del altar y oran y hacen sus votos a Dios y renuevan sus votos. I told Brother Neville, and I called him to see if he was coming. I said, if he didn't come, I'd try to carry on the best that I could. And then, if he couldn't get here in the morning, why, I'd continue on to do all that I could while he wasn't here. Le dije al hermano Neville, y lo llamé para saber si él venía. Le dije que si no venía, yo trataría de continuar como mejor pudiera. Y luego, si él no pudiera llegar aquí en la mañana, pues yo continuaré haciendo lo que mejor pudiera mientras él no estuviera aquí. I told him I was going to try tonight, think about just having about a 15-minute message or something, and we see we got several other ministers sitting here waiting. Y le dije que yo intentaría esta noche, pensando tener solo un mensaje de 15 minutos o algo, y pues veo que tienen varios ministros más sentados aquí esperando. So, I will start. And just continue on in this book of Revelation. Just go right on down, pick up the 4th chapter now, start off. And if we don't get through with it this time, the next time we'll continue on, then go to 5th and 6th, and just as we can, the Lord help us to get through it. Así que yo pensé que empezaría y solo continuaría en este libro de Apocalipsis, seguir adelante. Tomar ahora el capítulo 4, comenzar de allí. Y si no lo terminamos esta vez, la próxima vez continuaremos. Luego tomamos el 5 y el 6, y así como podamos. El Señor nos ayude para terminarlo. I want to say before we start that there was had a visit a while ago from Brother Drummond Toms and his wife. It's his, her mother and father sitting here tonight. And they're just returned from Africa, where they've been having great soul-saving services and divine healing services. Quiero decir, antes de empezar, que tuve una visita hace un rato de el hermano Drummond Thom y su esposa. Ellos son la mamá y el papá de ella, que están sentados aquí esta noche. Y acaban de regresar de África, donde han estado teniendo grandes servicios, salvando almas y servicios de sanidad divina. This little lady took her, I believe, her grandmother's place the other day and having a jail service. Sinners come to the Lord and everything. It's just wonderful how God's using that young couple. They're here now in America for a while to do some evangelism. Esta damita tomó creo que el lugar de su abuela el otro día y tuvieron un servicio en la cárcel. Y pecadores vinieron al Señor y todo. Simplemente es maravilloso cómo Dios está usando esa pareja de jóvenes. Ellos están aquí ahora en América por un tiempo para hacer un poco de evangelismo. If any of you pastors, I want to write Brother Grumman, I get that name all mixed up. Why couldn't he just tuck a good English name and forgot it? Let's just give him a number. What do you say? I can't get that note. Si algunos de ustedes pastores, quiero escribirle al hermano Drummond, sí se me enreda ese nombre. ¿Por qué no tomó un buen nombre inglés y lo dejó así? Vamos a darle un número. ¿Qué dicen ustedes? Porque no puedo con ese. No. I don't think half of us can get it. Drummond, I think, is the right way you pronounce it. And Sister Charlotte, if any of you like to have him, I'd sure like to hear him get in your church. No creo que la mitad de nosotros pudiera. Drummond, creo, es la forma correcta en que se pronuncia. Y la hermana Charlotte.
Si alguno de ustedes quisiera recibirlos, en verdad me gustaría oír que van a ir a su iglesia. That lady, little sister Charlotte, she's just a kid. She's giving testimony up there a while ago to meet the experience they had in Africa, and I tell you, it brought old times back again. Sound like speaking Afrikaans. And so the battle is on down there as well as it is here. Esa señora, esta hermana Charlotte, solo es una muchachita. Hace un rato ella estaba testificándole allá arriba, a Meda, de la experiencia que tuvieron en África. Y les digo que fue, a Billy le hizo recordar otra vez los viejos tiempos. Parecía como que hablaba en Afrikaans. Y así que la batalla arrecia allá, así como aquí. Si anybody would like to have Brother Drummond for, and Sister Charlotte for a campaign in their church, if you would, you just call Brother Tony Zabel there at Melrose 73945. Si alguien quisiera recibir al hermano Drummond para una, y a la hermana Charlotte para una campaña en su iglesia, si quieren, solo llamen al hermano Tony Zabel allá al Melrose 73945. If you'd like to put it down to some of you ministers, I certainly recommend Brother, for he's a good preacher, a sincere boy that really needs to start. Get started out. And he's fearless, good boy. I like him very much. Si quieren anotarlo, algunos de ustedes ministros, verdaderamente recomiendo al hermano, porque él es un buen predicador, un muchacho sincero que realmente necesita un comienzo, empezar. Y él no tiene temor, es un buen muchacho. Y me simpatiza mucho. Now remember, Melrose 73945. And I'll leave this little card here, whether that's their card. And if you happen to not be able to put the number down, well, you can come pick it up anytime after the intermission between the different services tonight. And get their number and call them if you'd like to have them in some of your churches for a meeting or someone that you know that would like to have them because they're just crusading across America. Ahora recuerden, Melrose 73945. Y dejaré esta tarjetita aquí, donde si ustedes, es la tarjeta de ellos. Y si sucede que no pueden anotar el número, pues pueden venir a tomarlo. O en cualquier momento después del intermedio, entre los diferentes servicios esta noche. Y tomen su número y llámenlos si quieren tenerlos en alguna de sus iglesias para un servicio. O alguien que ustedes conozcan que les gustaría tenerlos. Porque ellos están en una cruzada a través de América. Is that something Africa has to send missionaries over here to America? This is the place you're needed. Amen. Right here, worse than it is over there. ¿Qué cosa? África tiene que enviar misioneros aquí a América. Este es el lugar donde se necesitan. Aquí mismo, más de lo que se necesitan allá. So, how many is glad and happy the Lord spared you through another year, and here we are coming up to the end of the road, and pray that God will forgive us of all of our sins and our shortcomings. Así que ¿cuántos están contentos y felices que el Señor los libró por otro año? Y aquí estamos acercándonos al final del camino. Y oren para que Dios nos perdone de todos nuestros pecados y de nuestras faltas. Now I want to say this before I start. I wish to each one of you all the most successful and blessful and healthy New Year's that I can wish to you. God be with you. Ahora, quiero decir esto antes de empezar. Le deseo a cada uno de ustedes el año nuevo más exitoso y bendecido y saludable que puedo desearles. Que Dios esté con ustedes. May you grow both physically, spiritually, financially, and materially, everything that God can bring up on you, I pray that He'll do it. Que ustedes puedan crecer física y espiritual y económica y materialmente. Todo lo que Dios pueda derramar sobre ustedes. Oro para que lo haga. I'm facing a new year myself. God only knows what lays in the future. And our decisions have to be made right away. We got all of our stuff for the gym up there. Got it ready now for the invitations and things from internationally, worldwide, to see where the Lord will lead us. Ahora estoy enfrentando un nuevo año personalmente. Solo Dios sabe lo que me espera en el futuro. Y tenemos que tomar nuestras decisiones enseguida. Tenemos todas nuestras cosas. El hermano Jim allá las tiene listas ahora para las invitaciones y cosas internacionales, mundiales, para ver a dónde nos dirige el Señor.
And I certainly solicit the prayers of you people to pray with all your heart that God will never let me be misled. If anything, I want to be is sincere and never be misled. And now, I've had a good year. Y realmente solicito sus oraciones, que oren con todo su corazón para que Dios nunca permita que yo sea engañado. Yo, si algo quiero ser, es sincero y nunca ser engañado. Y ahora, he tenido un buen año. Many times people misunderstand. And when they say, Brother Abraham, you don't go to the places like you used to, and like these other ministers do, and have all the... I learned one thing, that learning a lesson from our Bible and from our Lord, that Jesus was not a showman. Muchas veces la gente entiende mal. Y cuando dicen, hermano Branham, usted no va a los lugares como antes, y como lo hacen estos otros ministros, y tienen todos los... Yo he aprendido una cosa. Habiendo aprendido una lección de nuestra Biblia y de nuestro Señor, que Jesús no hacía espectáculos. He liked that. He didn't have showmanship. He wasn't a showman at all. And I don't believe that his disciples are showmen. Never did they ever make themselves showmen. En él no había eso. Él no andaba luciéndose. Ven, él no hacía espectáculos en nada. Y yo no creo que sus discípulos sean hombres de espectáculos. Nunca se hicieron ellos hombres de espectáculos. That's where I think we miss the boat a lot today. Maybe it's just my own idea. That when we have to make a big blow about everything, you know, I think it looks like it's more of a show than it is the sacredness. Ahí es donde pienso que nosotros perdemos mucho el objetivo hoy. Quizás solo sea mi idea. Que tengamos que hacer una gran cosa de todo, ustedes saben. Pues yo pienso que más bien parece un espectáculo que algo sagrado. Did you notice in the coming of the Lord, those who really received him was Simeon. Nobody never heard nothing about him, but he's looking for the Lord. Blind Anna in the temple. John the Baptist in the wilderness. ¿Se fijaron en la venida del Señor? Aquellos que realmente lo recibieron fue Simeón. Nadie antes había oído de él, pero él estaba esperando al Señor. Ana, la ciega, en el templo. Juan el Bautista, en el desierto. And those, John went in the wilderness at 9 years old, never appeared again until he was 30, in the wilderness. And man like that who secretly believed and kept humble, they was looking for the coming of the Lord. Amen. Y aquellos, Juan se fue al desierto a los 9 años. No volvió a aparecer hasta los 30 años, en el desierto. Y hombres como esos que creyeron secretamente y se mantuvieron humildes. Ellos estaban esperando la venida del Señor. And they never did blow their meetings up and have to put it on great signs the hour of the time and telecast and everything. That's all right to those who want to do it that way, but to me that doesn't seem Christ-like. Y ellos nunca les hicieron gran propaganda a sus reuniones, ni tuvieron que ponerlo en grandes carteles. La hora, el tiempo, ni programas de televisión y demás. Y está bien para aquellos que quieren hacerlo de esa manera. Pero para mí, eso no parece algo que Cristo haría. I know one time his brother told him, said, you do these miracles and things, why don't you go up here to Jerusalem? And we're going up to the Feast of Passover. Call out Caiaphas, the high priest, and all those, and let them know, do it before them like that, that they might see your works. Sí, que una vez sus hermanos le hablaron diciendo, tú haces estos milagros y cosas, ¿por qué no subes aquí a Jerusalén? Pues vamos a la fiesta de la Pascua. Llama a Caifás, el sumo sacerdote, y a todos aquellos, y hazles saber. Hazlo delante de ellos, así para que ellos puedan ver tus obras. And see, what are you fooling with? A bunch of fishermen and so forth down on the river, and that low class of people. Why don't you get up here and let the world see it? See? Jesus said, your hour is always, my hour has not come. Y pues, ven,
¿Por qué estás perdiendo el tiempo con un montón de pescadores y demás allá en el río y esa gente de clase baja? ¿Qué? ¿Por qué no vienes por acá arriba y dejas que el mundo lo vea? ¿Ven? Jesús dijo, vuestra hora siempre es. Mi hora no ha llegado. Ajá. ¿Ven? John was one time, John the Baptist, the scripture spoke of him coming and said when he come that, well, Isaiah said about 712 years before he was born, there'd be a voice of one crying in the wilderness. Juan estaba una vez, Juan el Bautista. Las escrituras decían que él vendría. Y decían, cuando él venga, que, pues, dijo Isaías como 712 años antes de que él naciera, que habría una voz de uno clamando en el desierto. And said, all the mountains skip like little rams, all the leaves clap their hands, the high places was made low, and the low places was made high. Such prophecies as that. Y dijo, todos los montes saltaron como corderitos, todas las hojas dieron palmadas de aplauso, los lugares altos fueron bajados, y los lugares bajos fueron alzados. Tales profecías. What do you think ministers of that day, when they picked that up, they must have said, my, when that great prophet comes, everybody will know him. God will just spread back the canopies of the sky, the corners of heaven will lower down, a chariot of fire will move down, angelic band escort him to the earth. ¿Qué piensan ustedes que los ministros de ese día, cuando ellos leyeron eso, seguramente dijeron, hermano, cuando venga ese gran profeta, todos lo conocerán. Dios ciertamente extenderá los telones del cielo, los corredores del cielo descenderán, un carro de fuego bajará, una banda angelical lo escoltará a la tierra. When he comes, he was an old fuzzy-faced preacher with a piece of sheepskin wrapped around him with a piece of leather for a belt, probably never took a bath every three or four months. Out there in the wilderness, come out, standing mud needy, preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Y cuando él vino, fue un predicador barbudo, envuelto en un pedazo de piel de oveja, con un pedazo de cuero por correa. Probablemente nunca se bañaba, solo cada tres o cuatro meses, allá en el desierto. Salía, se paraba en el lodo hasta las rodillas, predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He never went to no city. If anybody wanted to hear him, they'd come out to Jordan to hear him. Didn't want to? What did he do? He shook the nation. He shook the world. Él no fue a las ciudades. Si alguien quería oírlo, ellos venían al Jordán para oírlo, los que querían. ¿Qué hizo él? Sacudió a la nación, sacudió al mundo. There's a shaking going on that people don't know nothing about. When Jesus come, he never represented himself among the big hives. He come to his own. He come to those who were looking for him. There's where the shaking comes. Hay una sacudida aconteciendo, de la cual la gente no sabe. Cuando Jesús vino, él no se representó entre las altas esferas. Él vino a los suyos, vino a aquellos que lo estaban esperando. Allí es donde sucede el sacudimiento. That's what he does today. The Holy Spirit comes to those who God has called. There's a great shaking amongst the elect. Great powerful thing going on, but the world knows nothing of it. Eso es lo que él hace hoy. El Espíritu Santo viene a aquellos que Dios ha llamado. Hay un gran sacudimiento entre los elegidos. Una cosa grande y poderosa está ocurriendo, pero el mundo no sabe nada de eso. They think all this big flowery stuff and worldwide broadcasts and televisions and million-dollar buildings and everything, that's the thing that's great. That's foolish to the sight of God. Ellos piensan que toda esta gran cosa florida y transmisiones mundiales y televisiones y edificios de millones de dólares y todo, que esas son las cosas que marchan bien. Eso es insensatez delante de Dios. God don't look at big things. What man calls foolish, God calls great. And what man calls great, God calls foolish. It pleased him to the foolishness of preaching to save those which were lost. Dios no mira cosas grandes. Aquello que el hombre llama insensato, Dios lo llama grande. Y lo que el hombre llama grande, Dios lo llama insensato. Le agradó a él, por medio de la locura de la predicación, salvar a aquellos que estaban perdidos. Now, John, what do you think they say? It's an old fanatic out there, old fuzzy-faced-looking fellow, come out of the wilderness with a sheepskin wrapped around him and
Why, he stands in mud barefooted out there on the side of the Jordan and carrying on out there. Who ever heard of such a thing? Ahora, Juan, ¿qué creen ustedes? ¿Qué dirían ellos? Hay un fanático por allá, un hombre con el rostro barbudo. Salió del desierto envuelto en una piel de oveja y, pues, está parado en el lodo, descalzo, allá a la orilla del Jordán y en ese alboroto allá. ¿Quién habrá oído de semejante cosa? When Jesus come, a Messiah born over there in a stable over a pile of straw and the cattle lowing around, and you mean with a mother illegitimate as his father, the mother was to be mother before he was even wed, while he's born out of holy wedlock? Cuando vino Jesús, un Mesías, nacido allá en un establo y sobre un montón de paja y ganado mugiendo alrededor, y me quieren decir que con una madre, ilegítimo, pues su padre, la madre iba a ser madre aún antes que ellos se casaran, pues él nació fuera del santo matrimonio. That fella, oh my, see, but it was great. They just didn't know it, see, they didn't know it. And so is the gospel today great. The gospel shaking like it's never shook before. Amen. But it's shaking in the remnant. That's right, fixing them ready. ¿Ese hombre? Oh, vaya, ¿ven? Pero era grande, ellos simplemente no lo sabían, ¿ven? Ellos no lo sabían. Y así mismo es el Evangelio hoy, grande. Y el Evangelio está sacudiendo como nunca antes, pero está sacudiendo en el remanente. Eso es correcto. Los está preparando a ellos. He came to his own received not. He told his disciples, don't go in the ways of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of Israel. And as you go, he that receives you receives me. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él les dijo a sus discípulos, por caminos de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. When you go into a city and won't receive you, shake the dust from your feet and walk away. And verily I say unto you, be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of the judgment it will be for that city. Cuando entréis a una ciudad y no os reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y alejaos. Y de cierto os digo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. And every one of those cities that refused those men are laying in ashes today. Every one that did receive him is still standing as a fire. That's right, see? Y cada una de esas ciudades que rechazaron a esos hombres yacen en cenizas hoy. Cada una que los recibió aún está en pie como una torre. Correcto. ¿Ven? Takes a long time to answer, but God answers, don't worry. I don't get started on that. Never get into Revelation. Oh. Tarda mucho tiempo para contestar, pero Dios contesta, no se preocupen. No voy a empezar con eso. Jamás entraré a Apocalipsis. Oh. Oh, I want to see him. Amen. Look upon his face. There to sing forever of Amen. His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When tears all pass and home at last, ever to rejoice. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. I like that. Let's bow our head just, but would you like to stand before you do it? I think the Bible said when you stand praying, forgive. How many has a request? We'd just like to just let it be known by a lifted hand. Remember, God sees it. He knows all about it. Eso me gusta. Inclinemos nuestros rostros un momento. ¿Quieren ponerse de pie antes de hacerlo? Yo pienso, la Biblia dice, cuando estéis parados orando, perdonad. ¿Cuántos tienen una petición que les gustaría dar a conocer levantando una mano? Recuerden, Dios la ve, Él la conoce muy bien. Our Heavenly Father, we are approaching Thy divine holiness. In the name of the Lord Jesus, that all-sufficient name that was given here among man, that even the families in heaven and in earth is all named Jesus. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu divina santidad en el nombre del Señor Jesús. Ese nombre todo suficiente que fue dado aquí entre los hombres, que aún las familias en el cielo y en la tierra, todas toman el nombre de Jesús.
And we pray, Lord, that you'll receive our thanksgiving. First to begin this dying year as we're issuing it out tonight in service. Issuing it out, giving praise, studying thy word, and knowing what thus saith the Lord means. Y oramos, Señor, que tú recibas nuestro agradecimiento. Primero para comenzar este año que termina, mientras lo estamos despidiendo esta noche en el servicio. Lo despedimos en alabanza, estudiando tu palabra y sabiendo lo que significa, sí, dice el Señor. How many things could we put out on a paper to be thankful for? The little narrow escapes that we've had this year, where Satan would have smothered our life out, but you're not through with us yet. ¿Cuántas cosas pudiéramos escribir en papel por las cuales estar agradecidos? Las cositas de las que hemos logrado escapar este año, donde Satanás hubiese acabado con nuestras vidas, pero tú aún no has terminado con nosotros. So we're still continuing on. We believe, Lord, that we're only born and raised in this world to honor and glorify thee. Así que seguimos adelante. Creemos, Señor, que solamente hemos nacido y hemos sido criados en este mundo para honrarte y glorificarte a ti. And we pray, Father, you forgive us for every trespass and every mistake that we've made down along the journey. Let us forget our mistakes tonight as we confess them, bearing them in the sea of forgiveness, in the name of the Lord Jesus, never to dig them up again, but now press towards this mark, to that perfect man, Christ Jesus. Y oramos, Padre, que nos perdones por toda ofensa y todo error que hemos cometido durante este caminar. Permítenos olvidar nuestros errores esta noche, ahora que los confesamos, sepultándolos en el mar del olvido, en el nombre del Señor Jesús, para nunca volver a desenterrarlos, sino que ahora prosigamos hacia esta meta por medio de ese hombre perfecto, Cristo Jesús. Grant it tonight, Father, as your servants speak. Each of them, may you anoint them with the spirit of life, and may they preach like never before, and bring the messages into the church tonight. Concédelo esta noche, Padre, mientras hablan tus siervos, cada uno, que tú los unjas con el espíritu de vida y que puedan predicar como nunca antes, y traigan los mensajes a la iglesia esta noche. And we've gathered here under this little roof that we're grateful for, Lord. Amen. We're thankful to have a warm fire to set by. For a roof over our head. That's all necessary. For our treasures are not in this world. It's in the world that is to come. Y nos reunimos aquí bajo este pequeño techo por el cual estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos por un fuego caliente junto al cual sentarnos. Por un techo sobre nuestra cabeza. Es todo lo necesario. Porque nuestros tesoros no están en este mundo. Están en el mundo que ha de venir. God, we are laying up there where we believe that thieves can't break in and rob, and moth does not corrupt it, for our treasures are eternal life. Amen. And we pray, Father, that you let us cherish that all the days of our life. Dios, estamos depositando allá arriba donde creemos que ladrones no pueden minar ni hurtar, y la polilla no corrompe, porque nuestros tesoros son vida eterna. Y oramos, Padre, que nos permitas apreciar eso todos los días de nuestra vida. Make us fit servants. Take all evil out of us, Lord. All the past. May all roots of malice and all bitterness be taken from our lives, that we might be humble and sweet before you. Grant it, Lord. Let us have the greatest year we've ever had yet, this coming year. Grant it. Haznos siervos dignos. Quita todo el mal de nosotros, Señor, todo el pasado. Ponlo, que toda raíz de malicia y toda amargura sean quitadas de nuestras vidas para que podamos ser humildes y dulces ante ti. Concédelo, Señor. Permítenos tener el mejor año que hayamos tenido, este año que viene. Concédelo. Give us now tonight of thy word as we wait further for thy messages. In Jesus' name we pray. Amen. And be seated. Danos ahora, esta noche, de tu palabra mientras continuamos esperando tus mensajes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. It's kind of hard for me to see that clock around there, and I don't want to keep my brethren waiting, so I'll try to hurry as fast as possible
and get this part out. Ahora, se me dificulta un poco ver ese reloj allí. No quiero retener a mis hermanos, así que trataré de avanzar tan rápido como sea posible y dar esta parte. And maybe if we do not finish up, then tomorrow morning we will try to maybe continue on if the Lord willing. Y tal vez si no terminamos, entonces mañana por la mañana, quizás trataremos de continuar si el Señor quiere. And then if Brother Neville doesn't get down or whatever, well then I'll try the Lord willing to be here to carry on the Sunday school service. Y entonces si el hermano Neville no llega, o lo que suceda, pues entonces trataré si el Señor quiere de estar aquí para continuar el servicio de la escuela dominical. Now, don't forget now, pray the only way, reach higher grounds, pray the prayer of faith will bring God's blessings down. Ahora pues no olviden, orar la única forma de alcanzar tierras más altas, orar, la oración de fe hará descender la bendición de Dios. That's the only way you'll ever do it. Let's sing it together. This New Year's now. We got plenty of time. Es de la única manera que ustedes lo conseguirán. Cantémoslo juntos. Ya es el año nuevo. Tenemos suficiente tiempo. Pray the only way to reach the higher ground. Pray the prayer of faith will bring God's blessings down. Orar, la única forma de alcanzar la tierra más alta. Orar, la oración de fe hará descender la bendición de Dios. So if the prayer of faith brings God's blessings down, let's continue to pray. So glad tonight we got new faces in the kingdom of God that wasn't in last year. And I'm just continuing praying that more and more will be added all time. And a half has never yet been told what will be on the other side. Amen. Entonces, si la oración de fe hace descender las bendiciones de Dios, continuemos orando. Estoy muy contento esta noche porque tenemos nuevos rostros en el reino de Dios que no estaban el año pasado. Y yo continúo orando que más y más sean añadidos cada vez. Y aún no se ha contado la mitad de lo que va a ser al otro lado. Now we turn to the fourth chapter of Revelation. Does anybody need a Bible? We got some Bibles up here if you'd like to follow us. Or one of the ushers come forth. Now we've just got a whole string of Bibles here. Ahora vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Alguien necesita una Biblia? Tenemos algunas Biblias aquí arriba si gustan seguirnos. Muy bien, que uno de los sugieres venga ahora. Tenemos aquí toda una hilera de Biblias. One of the trustees, ushers, or something come up here right away, Brother Zabel. Let one more come too, if you will just take both sides. And we'll go right down the aisle. And anybody that wants a Bible to follow along with us, well, just take a right down and give them to anybody that wants them. Uno de los síndicos sugieres o algo, suba acá arriba enseguida, hermano Zabel. Que uno más venga también. Y si ustedes quieren tomar ambos lados y nosotros iremos por el pasillo. Y cualquiera que quiera una Biblia para seguirnos, pues llévenlas allá y denlas a cualquiera que las quiera. And we want you to turn now to Revelation, the fourth chapter. And if you're setting back and want to move forward, we just got plenty of room tonight for you to move up and make yourself comfortable and just get right into the lesson and help me read it and study it as we come together. Y queremos que abran ahora en Apocalipsis el capítulo 4. Y ahora si están sentados atrás y quieren cambiarse aquí adelante, tenemos espacio suficiente esta noche para que se acerquen y acomódense y entren directamente a la lección y ayúdenme a leerla y a estudiarla ahora que estamos reunidos. The seats up here, I see a couple coming and here's two seats right here. Here's one for that single one right in here and right back in here. They just seats up here, I guess the blowers are just kind of universal. Hay asientos aquí arriba. Veo que viene una pareja. Y hay dos asientos aquí. Aquí hay uno para esa persona que está sola. Y por aquí atrás, hay asientos aquí arriba. Supongo que los abanicos son universales. And now, how many in
enjoyed our lesson that we just had, the 8-day lesson on the seven church ages. Thank you. Makes me feel good because I really got a great blessing out of them myself. Y ahora, ¿cuántos disfrutaron nuestra lección que acabamos de tener? La lección de 8 días sobre las 7 edades de la iglesia. Gracias, me hace sentir bien, porque yo también, en verdad, recibí una gran bendición de ellas. Now tonight, with the 4th chapter, we're leaving off now. John had spoke to the Laodicean church age. And in this Laodicean church age, it was the most messed up church age of all the rest of them. Ahora esta noche, con el capítulo 4, seguimos ahora adelante. Juan le había hablado a la edad de la iglesia de la Odisea, y en esta edad de la iglesia de la Odisea fue la edad de la iglesia más estropeada y perturbada de todas las demás. And we found the most pathetic thing in the last part of the Laodicean church age, Jesus standing on the outside of his own church where he had been put out, knocking at the door, trying to get back in. Y hallamos la cosa más patética en la última parte de la edad de la iglesia de la Odisea. Jesús parado afuera de su propia iglesia, de donde él había sido sacado, tocando a la puerta, tratando de entrar otra vez. That's sinful. I think that's about one of the most pathetic scriptures that I've ever read. Jesus outside of his own door, and his church had put him out, and he was trying to get back in to only save him. ¿No es eso pecaminoso? Creo que es una de las escrituras más patéticas que yo haya leído. Jesús afuera de su propia puerta, y su iglesia lo había sacado, y él estaba tratando de entrar otra vez, solo para salvarlos. Any man that will open, let me back in my own house, I'll sup with him and he with me. Isn't that pathetic? The God of heaven put out of his own church by their creeds and denominations and the way they were doing, put him out of the church, accepted their creed. Cualquiera que abriere, que me permita entrar a mi propia casa, yo cenaré con él y él conmigo. ¿No es eso patético? El Dios del cielo, echado de su propia iglesia por los credos y denominaciones y la forma en que ellos estaban obrando, los sacaron a él de la iglesia. Aceptaron ellos sus credos. It's the very same thing as it was the day that Jesus was crucified. And that was that when they accepted Barabbas, a murderer, and crucified Jesus. Exactamente, igual como en el día en que Jesús fue crucificado. Y eso fue cuando ellos aceptaron a Barrabás, un asesino, y crucificaron a Jesús. Loosed a murder among them that was proven a murder, and accept and turned down Jesus Christ, the only one who could give them life. Soltaron a un asesino entre ellos, que se probó que era un asesino, y aceptan y rechazaron a Jesucristo, el único que les podía dar vida. That's the same thing every denomination and the Pentecostal denomination has got today. They see that those denominations died just as quick as they denominate. There never has been a one in the pages of history that ever denominated that ever done anything but die immediately. Y así mismo es con toda denominación. Y la denominación pentecostal, a eso han llegado hoy. Ellos ven que esas denominaciones mueren tan pronto se denominan. Nunca ha habido una en las páginas de la historia que se haya denominado y que no haya hecho otra cosa sino morir inmediatamente. All signs, wonders, and gifts left them and everything else as soon as they denominated. And instead of accepting the Lord Jesus to give them life, they went right straight back and loosed Barabbas among them again. Todas las señales, maravillas y dones los dejaron, y todo lo demás, en cuanto se denominaron. Y en lugar de aceptar al Señor Jesús para que les diera vida, fueron directamente y soltaron a Barrabás de nuevo entre ellos. That's something awful. No wonder God was put right out of his church and standing knocking, the last church age, trying to get back in.
¿No es eso algo horrible? Con razón Dios estaba allí mismo, fuera de su iglesia, y está parado, tocando, en la última edad de la iglesia, intentando volver a entrar. Now, we find out that Revelation is blocked off in three parts. The first is the first three chapters pertains to the church, the message, the angel, to the angels of the church. Ahora vemos que Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera son los primeros tres capítulos. Se refiere a la iglesia, el mensaje, el ángel, a los ángeles de la iglesia. And then she disappears right there in the third chapter. Does not appear again until the 19th chapter. In the 19th chapter she returns. Between this time, God's dealing with the Jews. Y entonces ella desaparece allí mismo, en el capítulo 3. No vuelve a aparecer hasta el capítulo 19. Ella volvió en el capítulo 19. Durante este tiempo, Dios está tratando con los judíos. Then, from that on, is between the coming of the great city of Jerusalem and the sealing away of the people of Israel and so forth at the end time. Entonces, de ahí en adelante, es entre la venida de la gran ciudad de Jerusalén y el sellamiento del pueblo de Israel y demás, en el tiempo del fin. Now, so tonight we leave immediately after this, John had saw on the Isle of Patmos. How many remembers how far Patmos was off of the, out from the shore? How far out was it? About 30 miles, that's right, out from the coast. Ahora, así que esta noche seguimos. Inmediatamente después de esto, Juan había visto en la isla de Patmos. ¿Cuántos recuerdan a qué distancia estaba Patmos de la costa? ¿A qué distancia estaba? Como 48 kilómetros. Eso es correcto, de la costa. And how far was it around Patmos? You remember some of the geographic? About 15 miles around it. ¿Y qué distancia a la redonda tenía Patmos? ¿Recuerdan ustedes algo de la geografía? Como 24 kilómetros a la redonda. And it was used for an exile for the Romans, put prisoners out there. And John was out there for what? What did he do? Did he steal something? No. No. Y era usada como un exilio para los romanos. Llevaban prisioneros allá y Juan estaba allí. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? ¿Robó algo? No. Was he put him out there because he was disturbing the people and doing something evil? No. What was he out there for? For the word of God and his testimony, for preaching the gospel. Pues estaba él. ¿Lo expulsaron allá porque estaba perturbando a la gente y o haciendo algo malo? No. ¿Por qué estaba allí? Por la palabra de Dios y su testimonio, por predicar el evangelio. And, can anything happen to a Christian without is for the best? No. Amen. No. So what did God get him out there alone on the island for? Give us this book of Revelation. Amen. ¿Y puede sucederle algo a un cristiano que no sea para bien? No, no, no. Entonces, ¿para qué hizo Dios que él estuviera solo en la isla? Para darnos este libro de Apocalipsis. Sí. God just can pull the wool over the devil's eyes anytime he wants to, can't he? He just simply say, I just love him because I don't have to be smart. See? If I was smart, I'd try to forget all about it. Because I know no one could be as smart as him. Man, Dios puede cegarle los ojos al diablo en cualquier momento que él quiera. ¿No es así? Él simplemente puede. Yo lo amo. Pues yo no tengo que ser inteligente, ¿ven? Ahora, si yo fuera inteligente, yo trataría de olvidar todo de todo, porque sé que nadie podría ser tan inteligente como él. So, I just, whatever I got, I surrender myself to him and just do what he says to do. And so, sometimes it's very contrary the way I think it is, but I know if he's leading, he's smart, he knows what he's doing, I don't. So, I just let him do it, you see, and just, y así que yo solo... No importa lo que tenga, yo me rindo a él y hago lo que él me dice que haga. Eso es todo. Algunas veces es bastante contrario a la manera en que pienso que es. Pero yo sé que si él está guiando, él es inteligente. Él sabe lo que hace. Yo no. Así que solo permito que él lo haga. ¿Ven ustedes?
Entonces solo es, está bien, ¿ven? Así que yo solo dejo que él lo haga. That's it, Brother Neville. I don't like that. Yes, sir. Just let him do it. See, he's the one who knows what he's doing. I don't, see. So I just don't try to have any great big flowers and things and just humble myself and say, here I am, Father, anytime you want me. So just go right on like that and it always comes out right. Eso es, hermano Neville. Sí, señor, solo permitan que él lo haga, ¿ven? Él es el que sabe lo que está haciendo, yo no, ¿ven? Así que yo no me esfuerzo por tener alguna gran cosa florida y todo eso. Y solo me humillo y digo, aquí estoy, Padre, en cualquier momento que me quieras. Así que yo solo sigo adelante de esa manera y siempre resulta bien. So, John, we wouldn't have had a book of Revelations if it hadn't been for John. And John hadn't went out on the aisle. That was God's way of giving us the book of Revelation. He was out there, I think, about 3 years. And on the book, wrote the book of Revelation. Así que, Juan, no hubiéramos tenido un libro de Apocalipsis si no hubiera sido por Juan. Y si Juan no hubiera ido a la isla. Esa fue la manera de Dios para darnos el libro de Apocalipsis. Creo que él estuvo allá como 3 años. Y en el libro, escribió el libro de Apocalipsis. Now, then we leave him at the last of the invitation of the 22nd verse of the 3rd chapter. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ahora, entonces lo dejamos a él al final de la invitación, en el versículo 22 del capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Now begin the 4th chapter. After this, I looked, and behold, a door was open in heaven, and the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Ahora comienza el capítulo 4. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. We're going to take it verse by verse. I've got a lot of scriptures wrote down here, a book of them. And I don't know how far we get into it. May the Lord lead it. Lo vamos a tomar versículo por versículo. Y tengo muchas escrituras anotadas aquí, un cuaderno de ellas, y no sé hasta dónde podamos llegar en esto. Que el Señor nos guíe. Now watch, the word is after these things, after the church age. And all this from here after now will be pertaining, will take place on earth after the rapture of the church. See? After the rapture. Ahora observen, la palabra es después de estas cosas, después de la edad de la iglesia. Y todo esto ahora, de aquí en adelante, será con relación. Sucederá en la tierra después del rapto de la iglesia. ¿Ven? Después del rapto. This is going back now to pick up Israel. After the church age. After the ages of the church, and the church never appears again until Revelation, the 19th chapter, when she returns with her bridegroom. Praise God for the wedding. Esto regresa ahora para recoger a Israel, después de la edad de la iglesia, después de las edades de la iglesia, y ellos, la iglesia no aparece otra vez hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando ella regresa con su esposo. Alabado sea Dios por las bodas. Let's just read that. Would you like to read these scriptures as we go through? All right. Let's turn to Revelation 19. All right, sir, Revelation 19. Let's begin at the 7th verse. Revelation 19. This is when the church appears again, never appears again, till over the 19th chapter. Vamos a leer eso. ¿Les gustaría leer estas escrituras a medida que lo vemos? Muy bien, vamos a Apocalipsis 19. Muy bien, Señor, Apocalipsis 19. Comencemos en el versículo 7, Apocalipsis 19.
Aquí es cuando la iglesia aparece otra vez. No aparece otra vez hasta el capítulo 19. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Oh, I could preach on that till midnight. Not half tell it. Look, his wife hath made herself ready. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, yo podría predicar sobre eso hasta la medianoche y no decir ni la mitad. Miren, su esposa se ha preparado. Charlie, Nellie, and you all just what we was talking about in Rodney the other day, see? When Elisha throwed that garment up on Elijah, or Elijah put it up on Elisha, he reached back and took it off again. Put it on himself and walked with it on him till he crossed Jordan and went on the mountain and got up in the chair. Dropped it back. Charlie, Nellie, y todos ustedes, es justamente lo que estábamos hablando allá y Rodney el otro día. ¿Ven? Cuando Eliseo tiró aquella prenda sobre Elías, o Elías la puso sobre Eliseo, él extendió la mano y se la quitó de nuevo. Él mismo se la puso y caminó con ella puesta hasta que cruzó el Jordán, y subió el monte y subió en la carroza. La dejó caer acá de nuevo. When a Christian's first saved, his face is turned towards Christ, then he's got something to do himself. He has the next thing, sanctify himself. From all unclean habits, laying aside every weight, making herself ready. The bride has made herself ready. Cuando un cristiano es salvo al principio, su rostro se torna hacia Cristo. Entonces, él tiene algo que hacer. Tiene que hacerlo. Lo siguiente es que tiene que santificarse a sí mismo de todo hábito inmundo, despojándose de todo peso, preparándose ella misma. La novia se ha preparado. Reminds me of a little story. I just must say it before we go on. Out west here some time ago, many years, there was this great Armour and Swift packing company. Me hace recordar una pequeña historia. Debo contarla antes de continuar. Aquí en el oeste, hace algún tiempo, muchos años, estaba esta gran compañía empacadora, Armour y Swift. How they do, they come out there and buy cattle and buy ranches and they're worth a lot of money and buy up all the small ranchers and have millions of acres of ranch like that. Run these big fine Hereford cattle and sections, run on their own railroads and things that brings them cattle from one pasture to another. Lo que hacen ellos es que llegan allá y compran ganado y compran ranchos. Y ellos tienen mucho dinero y compran todos los ranchitos y tienen millones de acres de terrenos de esa manera. Reúnen ese gran y buen ganado Hereford en secciones. Sus propios, son dueños de sus propios ferrocarriles y todo eso, en que llevan ese ganado de un pastizal a otro. Armour and Swift had a big ranch. And one day they had a foreman there, the superintendent it was of the ranch. He had about four or five daughters. Y la Armour y Swift tenía un rancho grande. Y un día, ellos tenían un capataz allí, el superintendente. Era del rancho. Él tenía como cuatro o cinco hijas. And they found out that one of the big Armour brothers was, not brothers, but sons, were going to visit the ranch. And he was a young single man. Y se enteraron de que uno de los grandes hermanos Armour iba, o no hermanos, sino hijos, iban a visitar el rancho. Y él era un joven soltero. And all these girls sure was going to vamp this boy as soon as he come. And so they all was getting ready and making everything ready to come. Y todas estas muchachas estaban seguras de que iban a atrapar a este muchacho tan pronto como él llegara. Y así que todas ellas estaban preparándose y arreglándolo todo para que llegara. When he got there, they was going to meet him and put on an old frontier day with their little dresses on with their fringe on it and 44s on each hip and them hats on the back of their head. And, you know, there's going to be regular Westerners and each one of the girls was going to get, one of them was going to get this boy. Cuando él llegó,
Ellas iban a recibirle y celebrar una fiesta de vaqueros a la antigua, con sus vestidos puestos, con sus flecos y pistolas 44 en cada cadera, y esos sombreros detrás de sus cabezas, ustedes saben. Y ellas iban a ser como las personas del oeste, y cada una de las muchachas iba a conquistar, una de ellas iba a conquistar a este muchacho. A little cousin there that her mother was dead. Her father was dead. She was a cousin and she almost was the slave to all that was there and all the dirty work she had to do it. Washing the dishes and everything. And she had no clothes. She had to take hand-me-downs. Y ellas tenían una primita allí cuya madre había muerto y su padre había muerto. Ella era una prima y era casi la esclava de todos los que estaban allí. Y todos los trabajos sucios, ella tenía que hacerlos, lavar los platos y todo. Y no tenía ropa, tenía que tomar ropa de segunda mano. So when the time come that the boy was to arrive, they all got in their buckboards and away down to the station. They went to receive him and they were shooting the guns and horses nickering and everything and they brought him out to the ranch. Entonces, cuando se acercó el tiempo en que el muchacho habría de llegar, todas ellas se montaron en sus carruajes y se fueron a la estación para recibirle. Y ellas disparaban sus pistolas y los caballos relinchaban y de todo. Y ellas lo trajeron al rancho. And that night they had a big shindig and they got out there on the haystacks and the corral fence and they sang and they danced and all through the night. He was there for two or three days. Y esa noche tuvieron una gran fiesta. Y ellas se sentaron sobre los montones de paja y en la cerca del corral y ellos cantaron y bailaron y durante toda la noche. Él estaría allí por dos o tres días. This little cousin, now I'm going to liken this to something now. Our cousins that's all dressed up, big spires and fine churches and looks like there's any dirty name that has to be given to the Pentecostals. Something is wrong. Esta primita, pues voy a comparar esto con algo ahora. Nuestras primas que están muy bien vestidas, con grandes cúpulas e iglesias finas, y parece que si hay algún nombre sucio, tienen que darlo a los pentecostales. Algo que está errado. They do the wrong thing too, but they heard about it. You see, they're kind of classical, so they don't hear about that. But let some Pentecostal minister make a mistake one time. And brother, I'm telling you, they'll pack her across the country in every newspaper. Yes, sir. Ellos también erran, pero no se oye de eso, ¿ven ustedes? Ellos son más o menos de alta categoría, así que ellos no se oye acerca de eso. Pero dejen que algún ministro pentecostal llegue a cometer un error. Y hermano, déjeme decirle, ellos lo publicarán a través del país en todo periódico. Sí, señor. Let some Pentecostal brother pray for a child and it dies, every newspaper in the country will pack it. Divine healing is fanaticism. Dejen que algún hermano pentecostal ore por un niño y muera. Todo periódico en el país lo anunciará. Sanidad divina es fanatismo. Well, then, why not put every case in the paper that the doctor loses? Sauce for the goose is sauce for the gander. Pues, entonces, ¿por qué no ponen en el periódico todo caso que pierde el médico? Ley pareja no es dura, ¿ven? So if they do that, they wouldn't have enough room in the columns and the papers to write all the dead. Así que si hicieran eso, no tendrían suficiente espacio en las columnas de los periódicos para escribir de todos los muertos. If I go out here in the graveyard and say everybody that ever died under divine healing stand up, and then say everybody ever died under medical treatment stand up, it outnumber them a million to one. And that's exactly right. Si yo saliera acá al cementerio y dijera, todo el que haya muerto por sanidad divina, póngase de pie. Y luego dijera, todo el que haya muerto por tratamiento médico, póngase de pie. Le ganarían en 1,000,000 contra uno. Seguro que sí. So if they're going to criticize one, criticize the other. That's right, but they kill millions a year with medicines and operations. You never hear a word about it. Así que si ellos van a criticar a uno, que critiquen al otro. Eso es cierto, pero ellos matan millones al año con medicinas y operaciones, y ustedes nunca oyen una palabra al respecto, ¿ven? So this little girl, she had all the rough work to do. So when all at once the boy
One night when supper was over and they'd had dances and each one of these girls had prettied all up, you know, and this poor little girl had to have a little old ragged dress on. And... Así que esta muchachita tenía que hacer todo el trabajo pesado. Entonces, cuando de repente el muchacho, una noche después de terminar la cena y habían tenido bailes y todas esas muchachas se habían embellecido, ustedes saben, y esta pobre muchachita era obligada a tener puesto un viejo vestidito harapiento. One night, she was sitting in the mess hall after the supper was over, and she washed the dishes, and she ran out through the backyard to throw the dishwater out. Y una noche, ella estaba sentada en el comedor después de que la cena había terminado, y ella había lavado los platos, y salió por el patio de atrás para tirar afuera el agua de lavar los platos. When she turned around the corral fence, there he stood leaning at the corral fence. He said, hello? She was so ashamed because that was the superintendent's boy, the son of the owner of the ranch. Ella, cuando ella dio la vuelta por la cerca del corral, allí estaba el parado, apoyándose en la cerca del corral. Dijo, hola. Ella sintió mucha vergüenza, porque ese era el muchacho del superintendente, el hijo del dueño del rancho. She held the dish down, pan down so he wouldn't notice her so ragged, started backing off with her bare feet, looking back like this, and he walked up here and said, don't be afraid of me. Ella bajó la cacerola para que él no se fijara que ella estaba tan harapienta. Empezó a retroceder con sus pies descalzos, mirando hacia atrás así. Y él se acercó a ella, dijo, no me tengas miedo. I want to tell you something. He said, I come out here for one purpose. I come out to find a wife. And said, I've been looking everywhere. Said, I didn't want to marry any of the girls back there in the city. I want to get what I thought was a real wife. Dijo, quiero decirte algo. Él dijo, vine acá con un propósito. Vine a buscar una esposa. Y dijo, he estado buscando por todas partes. Dijo, no quise casarme con ninguna de las muchachas allá en la ciudad. Quiero conseguir lo que creo que es una verdadera esposa. And said, of all that I've seen, I've been noticing you around here. And I found out through some of the hands that you're a cousin. So that's right, sir. Y dijo, de todas las que he visto, te he estado observando por aquí. Y averiguado por medio de algunos de los peones que eres una prima. Dijo, eso es cierto, señor. So I want to ask you something. Will you marry me? Well, she didn't know what to do. She was so beset. She didn't know how to answer the man. Dijo, quiero preguntarte algo. ¿Te casarías conmigo? Pues ella no sabía qué hacer. Estaba tan consternada que ella no sabía cómo contestarle al hombre. Oh, I just about imagine how she felt, don't you? When me a sinner once, no good for nothing, drunkard's child, Jesus Christ said, I want you for mine. How could he ever come to somebody like me? Oh, solo me imagino cómo se sentiría ella. ¿Y ustedes? Cuando yo, una vez pecador, bueno para nada, hijo de un borracho, Jesucristo dijo, te quiero para mí. ¿Cómo pudo haber venido él a alguien como yo? How could he ever say, I'll give you a home in heaven? How could he ever say, I'll save you, such a wretch as me? How could it ever be? But he did it. ¿Cómo pudo él llegar a decir, yo te daré un hogar en el cielo? ¿Cómo pudo él llegar a decir, yo te salvaré a ti, a un miserable como yo? ¿Cómo pudo ser? Pero él lo hizo. She said, sir, I'm not worthy. I couldn't make a wife to a man like you. Said, because you are used to great things, and I know nothing about them, I'm poor. He said, but you are my choice. Ella dijo, Señor, yo no soy digna. Yo no calificaría como esposa para un hombre como usted. Dijo, porque usted está acostumbrado a grandes cosas, y yo no sé nada acerca de ellas. Yo soy pobre. Él dijo, pero tú eres mi elección. Wasn't it nice when Jesus told you that you know you wasn't worthy to be a Christian? It wasn't nothing you could ever do, but it's nothing. He just chose you. It was His goodness, His mercy, that He chose you. You didn't choose Him, you know. He chose you. That's right.
¿Y no fue bonito cuando Jesús le dijo a usted que usted sabía que no era digno de ser cristiano? Usted, no había nada que usted pudiera haber hecho, pero Él, no había nada. Él lo escogió a usted, ¿ve? Él es su bondad, su misericordia que Él lo escogió a usted. Usted no lo escogió a Él, ustedes saben, Él lo escogió a usted. Así es. She said, don't look at your clothes. I don't look at your clothes. I look at what you are. She said, will you marry me? Ella dijo, yo no. Ella dijo, no, mires tus ropas. Yo no me fijo en tus ropas. Yo miro lo que tú eres. Él dijo, ¿te casarías conmigo? And finally the agreement was made. He said, 1 year from this day, I will return. You be ready. Have the wedding garment on. For I will return and marry you right here on these grounds. Y finalmente llegaron a un acuerdo. Él dijo, en un año, a partir de este día, volveré. Prepárate. Ten puesto el traje de boda, porque volveré y me casaré contigo aquí mismo, en estos terrenos. I'll take you to Chicago, to Outer Drive there, where you'll have a castle to live in. All this dishwashing will be over and things then. Y te llevaré a Chicago, a Outer Drive, allá donde tendrás un castillo en donde vivir. Y todo este lavar platos y cosas habrá terminado entonces. When the sisters or the cousins heard about that, they said, you poor little ignorant fool. Why, you know that man didn't mean that. Cuando las hermanas o las primas supieron de eso, dijeron, tú pobre pequeña tonta, ignorante, pues sabes que no fue en serio que ese hombre lo dijo. And isn't that just exactly what they say today? How could a bunch of holy rollers, a bunch of people who hardly can write their own name, how would they ever be the church? How would a group like that ever be? But that's just all right. ¿Y no es eso exactamente lo que ellos dicen hoy? ¿Cómo podría un montón de santos, rodadores, un montón de gente que apenas puede escribir su propio nombre, cómo podrían ellos ser la iglesia? ¿Cómo podría serlo un grupo como ese? Pero no importa. When we got engaged and felt that betrothal kiss of Jesus Christ on our heart to take away our sins, something tells us that He's coming back again. Someday He'll come back. Cuando nos comprometimos y sentimos ese beso de compromiso de Jesucristo en nuestro corazón, quitándonos el pecado, algo nos dice que Él va a regresar de nuevo. Seguro que sí. Algún día Él va a regresar. All year she worked slaving, saving her little 75 cents for what they gave her for her wages a day. And she was saving up her money to buy her wedding gown, to make everything ready. Ella trabajó todo el año, esclavizada, ahorrando sus 75 centavos, lo que le daban por su salario diario. Y ella estaba ahorrando dinero para comprar el vestido de bodas, para preparar todo. Oh, that was all her thought, making ready. And she has made herself ready. She got her clothes, her wedding clothes, while her cousins laughed at her and made fun of her. Oh, era en lo único que pensaba, prepararse. Y ella se ha preparado. Ella consiguió su ropa de bodas, mientras sus primas se reían y se burlaban de ella. Finally the day. She dressed herself in her wedding garment. Got all ready and cleaned up. And her little cousins come around and bow by her and say, well, you silly little thing. Why, you know he didn't mean that. He wouldn't speak to or marry a girl like you. But she made herself ready anyhow. Finalmente, llegó finalmente el día. Ella se puso su vestido de bodas. Oh, se asió y se preparó. Y sus primitas la rodearon y se inclinaron junto a ella, diciendo, bueno, tontita, pues tú sabes que él no dijo eso en serio. Él no le hablaría a una, no se casaría con una muchacha como tú. Pero, de todas maneras, ella se preparó. So come along late in the evening and they begin to mock and make fun of her. She stood right at the door waiting anyhow. And so he said, what time did he say he'd be here? He said he didn't say.
Así que entrada la tarde ya se empezaron a burlarse y a reírse de ella. De todas maneras, ella estuvo de pie a la puerta esperando. Y así que ella, él dijo, ¿a qué hora dijo él que estaría aquí? Respondió, él no dijo. But said she told, he told me the night that he married, he gave me the engagement ring. He said he told me it would be about 1 year from now. Therefore, I've got an hour left. Pero dijo, ella dijo, él me dijo la noche que él se casaría o que él me dio el anillo de compromiso. Él dijo, él me dijo, será como de aquí a un año. Por lo tanto, me queda una hora. Just kept waiting. I got 1 hour left. 30 minutes left. 10 minutes left. And they laughed and made fun of her and called her everything. Amén. Solo siguió esperando. Me queda una hora. Me quedan 30 minutos. Me quedan 10 minutos. Y ellas se rieron y se burlaron de ella y la llamaron de todo. But finally, right at that crucial hour, they heard the sand turning under the wheels. The horses are coming. What a thing it was to see that little bride had made herself ready, jump out of the door and round through the rose-covered trellis out there to fly into the arms of the man that she loved and to be her husband, to pick her up in like that and be married and right away. Pero finalmente, exactamente, en esa hora crucial, ellas oyeron el sonido de la arena bajo las ruedas, los caballos que se acercaban. ¡Qué cosa fue ver a esa noviecita que se había preparado! Salir de un salto por la puerta y correr por aquellos enrejados cubiertos de rosas allá afuera, para caer en los brazos del hombre que ella amaba y que sería su esposo, que la recogiera de esa manera, y se casaran y se fueran a caballo. Some of these days, brother, those who are making fun and saying holy roller and Pentecostal and things like that, we're waiting, we still got a little time. Un día de estos, hermano, aquellos que se están burlando y diciendo santo rodador y pentecostal y cosas como esas, nosotros estamos esperando. Aún nos queda un poco de tiempo. There's no difference whatever was. Don't worry. We got a little time left. And at that moment that he promised he'll be here. And some of these days we'll take a flight and go away. Just be ready. Keep the wedding garment on. Keep all cruel out of your heart. Everything. Ellos dicen, ah, es todo lo mismo, todo sigue igual. No se preocupen, nos queda un poquito de tiempo. Y en el momento que él prometió, él estará aquí. Y uno de estos días tomaremos un vuelo y nos iremos. Solo estén preparados. Mantengan puesto el traje de bodas. Mantengan toda crueldad fuera de sus corazones. Todo lo que... Listen now to the scripture, read here. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Get it? Escuchen la lectura de esta escritura aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Lo captan? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Praise be to God. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea Dios. And he said unto me, right, blessed are they which are called to the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. So there's going to be a meeting in the air one of these days. Amen. In a sweet, sweet by and by. Just stay ready. Keep yourself ready. Purge your heart from all evil thinking. Así que habrá un encuentro en el aire un día de estos. En un dulce, dulce porvenir. Ajá. Solo permanezcan preparados. Manténganse preparados. Purifiquen su corazón de todo mal pensamiento.
faith in God, no matter how dark it looks and how many laughs and makes fun and says, you've made a mistake, keep right on living holy and living for God. Just keep moving on. The hour will arrive. Tengan fe en Dios. No importa qué tan oscuro parezca y cuántos se rían y se burlen y digan, usted ha cometido un error. Siga adelante viviendo santamente y viviendo para Dios. Solo sigan adelante. La hora llegará. So you see, she appears again now in Revelation 19. After these things, after he had seen the church age, after these things, I looked and behold a door. Now remember, John is still on Patmos. Así que, ¿ven ustedes? Ella aparece de nuevo ahora en Apocalipsis 19. Después de estas cosas, después que él había visto la edad de la iglesia, después de estas cosas miré y he aquí una puerta. Ahora recuerden, Juan aún está en Patmos. And after he'd seen all the church ages go through, I looked and behold a door was open in heaven. Y después de que él había visto pasar todas las edades de la iglesia, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. A door. What is a door? Revelation 3:8 and Revelation the 3rd chapter and the 8th verse. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door that no man can shut it. Can shut, no man can open. Una puerta. ¿Qué es la puerta? Apocalipsis 3:8. En Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Puede cerrar y nadie puede abrir. He is the door. The door. Christ is the door. He said in St. John 10, I am the door to the sheepfold. Él es la puerta. La puerta. Cristo es la puerta. Él dijo en San Juan 10, yo soy la puerta del redil de las ovejas. And in the old country, you find that a shepherd runs in his sheep. After he counts them and sees they're all in, then he lays down right in the door. Y en el pasado, ustedes verían que un pastor llevaba adentro sus ovejas. Después de que las cuenta y ve que todas están adentro, entonces él se acuesta allí mismo, en la puerta. The wolf can't come in without waking him up, or a sheep can't go out without coming over him. Oh, how safely the sheep feel because the shepherd's laid down in the door. Amen. El lobo no puede entrar sin despertarlo. O sus ovejas no pueden salir sin pasar sobre él. No, oh, qué seguras se sienten las ovejas porque el pastor se acostó en la puerta. Noah, in the Old Testament, stood in the door of the ark. Oh, listen, I'm going to say something. He stood in the door and preached repentance and righteousness to the people that laughed at him. Noé, en el Antiguo Testamento, se paró en la puerta del arca. Oh, escuchen, voy a decir algo. Él se paró en la puerta y predicó arrepentimiento y justicia a la gente que se reía de él. And in that same door that he stood in, no man could come into the ark except for that one door. Amen. One but one door in the ark. Y en esa misma puerta donde él se paraba, nadie podía entrar al arca excepto por esa puerta. Solo había una puerta en el arca. And there's only one way. Amen. All right, brothers, there's only one way. Amen. That goes into the body of Christ. There's only one door to the church of the living God. Amen. And Jesus is that door. Amen. Y solo hay un camino. Muy bien, hermano. Solo hay un camino que entra al cuerpo de Cristo. Solo hay una puerta a la iglesia del Dios viviente. Y Jesús es esa puerta. I am the door. I am the way, the road that leads to the door.
I am the door to the sheepfold. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la vía que conduce a la puerta. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. He said to this church age, I set before you an open door. He said that to the Methodist church age. They turned away from it. Amen. What an organization. But I set before you an open door. Él le dijo a esta edad de la iglesia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Él le dijo eso a la edad de la iglesia metodista. Ellos se alejaron de ella, entraron en organización, pero he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora, después de que ellos habían recibido santificación, él dijo, pondré la puerta abierta, la cual es el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu todos somos, ¿cómo? Bautizados en un cuerpo, el cual es Cristo. Él puso ese mensaje delante de la iglesia metodista y ellos se apartaron de él. Ellos llegaron hasta la santificación y rechazaron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Esa puerta abierta. ¿Cómo entra usted en Cristo? Por un Espíritu, el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo. Nosotros hemos entrado, no por estrecharnos la mano, no por un rociamiento, sino por un solo bautismo del Espíritu Santo. Todos somos bautizados en un cuerpo y somos hechos participantes de ese cuerpo. Un bautismo del Espíritu Santo para entrar en esa puerta. This door set in heaven. That door, when he looked up, he saw the Lord Jesus. Just watch the following part of it. That door, the Lord Jesus. Esta puerta estaba en el cielo. Esa puerta, cuando él miró hacia arriba, él vio al Señor Jesús. Solo observen la parte que sigue. Esa puerta, el Señor Jesús. I looked and behold, a door was open in heaven, and the first voice I heard was the voice of a trumpet. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como una voz como de trompeta. Now, the scene is changing. John's been watching Patmos. And now, he looks up. Wow, he sees something went on earth here, these church ages. All down the seven church ages. And then after he got through seeing the church ages, after that, after the church ages have ceased, he heard a voice. Ahora la escena está cambiando. Juan ha estado observando a Patmos y ahora él mira hacia arriba. ¿Por qué? Él ve que sucede algo aquí en la tierra, estas edades de la iglesia, por todas las siete edades de la iglesia. Y luego, después de que terminó de ver las edades de la iglesia, después de eso, después de que las edades de la iglesia cesaron, él oyó una voz. And he looked up towards heaven and he seen an open door. And the first voice sounded like a trumpet. Or it changed from Patmos to heaven. Y él alzó sus ojos hacia el cielo y vio una puerta abierta. Y la primera voz sonó como una trompeta. Muy bien, la escena cambió de Patmos al cielo. The voice was the same voice that walked in the seven golden candlesticks. Same voice. The voice didn't change,
But the voice, where was it when he heard it the first time? How many remembers the first church age? Behind him. La voz era la misma voz que andaba entre los siete candeleros de oro. La misma voz. La voz no cambió. Pero la voz, ¿dónde estaba cuando él la oyó la primera vez? ¿Cuántos recuerdan en la primera edad de la iglesia? Detrás de él. I was in the Spirit on the Lord's Day, Revelations 1:10. So in the Spirit, if you want to put that down, Revelations 1:10-13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. Así que él, en el Espíritu, si lo quieren anotar, Apocalipsis 1:10-13. I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me as the voice of the trumpet and sounded like many waters. And when I turned to look, I saw one standing in the midst of the seven golden candlesticks. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí como una voz de trompeta, y hacía un estruendo como de muchas aguas. Y cuando me volví para mirar, vi a uno parado en medio de los siete candeleros de oro. Now, after he showed him all that mystery, them seven golden candlesticks, holding the seven stars and a white wig on, and so forth, and feet like brass, and eyes like fire, the symbol, then he heard the same voice. Watch. Ahora, después de que él le mostró todo ese misterio de los siete candeleros de oro, que tenía las siete estrellas y una peluca blanca y demás, y pies semejantes al bronce, y ojos como fuego, los símbolos, entonces oyó la misma voz, observen, que hablaba desde el cielo. And he looked up and he saw an open door. An open door into heaven. How do you get in? By Christ Jesus. Hallelujah. One door. One way. No other way. Y él alzó sus ojos y vio una puerta abierta. Oh, una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo entra uno? Por Cristo Jesús, esa única puerta. Un camino. Ningún otro camino. Any man that climbs up any other way, same as a thief and a robber. And in the parable of the one who climbed up and was at the wedding supper without a garment on was found guilty and bound and cast out into outer darkness. Cualquier hombre que sube de cualquier otra forma es ladrón y salteador. Y en la parábola del que subió y estuvo en la cena de las bodas sin tener puesto un vestido, fue hallado culpable y fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Only one way, coming to the wedding supper. I believe I preached on it here not long ago. Yeah. Solo hay un camino para llegar a la cena de las bodas. Creo que prediqué sobre eso aquí no hace mucho tiempo. Whenever the bridegroom, when a man gets married in the old country, he has to give the invitations himself. He has to furnish the robes himself. Cuando el esposo, cuando un hombre se casa en el antiguo continente, él mismo tiene que repartir las invitaciones. Él mismo tiene que proveer las túnicas. So when he met this man there in setting up the supper table, how many remembers the parable? Sure, you read the Bible. And he found the man at the supper table without a wedding garment on. Amen. Así que cuando él se encontró con este hombre allí, sentado a la mesa de la cena, ¿cuántos recuerdan la parábola? Por supuesto, ustedes que leen la Biblia. Y él halló al hombre en la mesa de la cena, que no tenía puesto el vestido de boda. What is it? The bridegroom stands at the door, and all comes up with an invitation. No man can come to the Father except by me. All the Father has given me or invited will come to me. ¿Cómo es? El esposo se para a la puerta y todos llegan con una invitación. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que el Padre me ha dado o ha invitado, vendrá a mí. Here they come. Give their invitation. The bridegroom sort everybody look alike. That's one thing about good old time Holy Ghost religion. It makes them all look alike. Amen. Whether they're rich or poor, bond or free, black or white, male or female, they're all one in Christ Jesus. Amen. Ahí venían. Entregaban su invitación al esposo para que todos se vieran igual. Eso es algo de la buena y antigua religión del Espíritu Santo. Hace que todos se vean igual, ya sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o blancos, varón o mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. And the bridegroom stood at the door and
Receive the invitation. Put the robe around this fellow so the rich and poor all look alike. That's the way it is in the kingdom of God. Amen. No big guys or little guys. They're all one guy. All one in Christ. Y el esposo se paraba a la puerta y recibía la invitación. Le ponía la vestidura a este hombre para que todos, el rico y el pobre, se vieran igual. Así es en el reino de Dios. No hay hombres grandes ni hombres pequeños. Todos son como un hombre. Todos son uno en Cristo. Now what do you think when the bridegroom come back and found a man sitting there without a wedding garment on? He said, friend, how'd you get in here? And he stood speechless. It showed that he come some other way besides the door. Amen. He come in a window. He come in a back door. Ahora, ¿qué piensan ustedes que pasó cuando el esposo regresó y halló a un hombre sentado allí que no tenía puesto un vestido de boda? Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él enmudeció. Mostró que él entró de alguna otra forma aparte de la puerta. Él entró por la ventana. Él entró por la puerta trasera. And he called him a friend, showed him as a church member. Friend, how did you get here without a garment on? Now, Jesus said this himself. And he called to the porters. He said, bind him, put in hand. And he was cast out into outer darkness where there'll be weeping, wailing, and gnashing of teeth. That's Christ's own words. Right. Y él le llamó amigo. Mostró que era un miembro de la iglesia. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traer puesto un vestido? Ahora Jesús mismo dijo esto. Y él llamó al portero. Le dijo atarle de pies y manos. Y él fue echado a las tinieblas de afuera donde será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Esas son las propias palabras de Cristo. Correcto. He was cast out. Because it proved without the wedding garment, he comes some of the way besides the door. If he'd have come by the door, he would see the wedding garment. Él fue echado afuera, porque al no tener el vestido de boda, probó que él había entrado de alguna otra manera aparte de la puerta. Si él hubiera venido por la puerta, hubiera recibido un vestido de boda. Oh, listen to this. That if the wedding garment is the baptism of the Holy Spirit, how are we going to be represented any other way? Amen. If the first church age had to come by the door of Christ Jesus, be baptized into the name of Jesus Christ, receive the baptism of the Holy Ghost, to put on the wedding garment, how are we coming any other way? Oh, escuchen esto. Entonces, si el vestido de boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo seremos representados de alguna otra forma? Si la primera edad de la iglesia tuvo que entrar por la puerta, Cristo Jesús, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo para ponerse el vestido de boda, ¿cómo vamos a entrar nosotros de alguna otra manera? If you come by the Methodist, by the Baptist, or by the Pentecostals, or any other denomination, you will be bound and cast out into outer darkness. You've got to come by Christ, amen. Jesus, the way, the door, the truth, the life. Amen. Si usted viene por medio de los metodistas, por los bautistas o por los pentecostales, o cualquier otra denominación, usted será atado y echado a las tinieblas de afuera. Usted tiene que entrar por Cristo, Jesús, el camino, la puerta, la verdad, la vida. Amén. All right. Same voice. Revelations 21, or Revelations 1, 10 and 13. I don't want you to notice the voice that he heard speaking to him had the clearness of a trumpet. Muy bien, la misma voz. Apocalipsis 21. O Apocalipsis 1, 10 y 13. Y quiero que ustedes se fijen. La voz que él oyó hablarle tenía la claridad de una trompeta. You know how a trumpet sounds? It gives a shrill sound. What does a trumpet mean in the Bible? Roar. Anytime you see a trumpet blow in a Bible time, it sounded meant a war. Either a liberation or something to take place. Ustedes saben cómo suena una trompeta. Da un sonido agudo. ¿Qué significa una trompeta en la Biblia? Guerra. Siempre que ustedes ven sonar una trompeta en una guerra en el tiempo de la Biblia, su sonido significaba una guerra, ya sea una liberación o algo que va a suceder. Now,
He actually, the church ages is over. And everything was come ready. Made ready the setting of the fourth chapter here. The church ages was done. He had done left the earth, you see. Remember, the voice that spoke to him behind him in the seven golden candlesticks, the work was finished. Ahora él, después que terminaron las edades de la iglesia y todo fue preparado, se preparó el escenario aquí del capítulo 4. Las edades de la iglesia habían terminado. Él ya había dejado la tierra. ¿Ven ustedes? Recuerden, la voz que le habló detrás de él, en los siete candeleros de oro, la obra estaba terminada. And now the same voice is speaking up in heaven. What was it? He had done redeemed his people. His earthly work was finished, and he was in glory, calling to John, come hither. Amen. Y ahora esa misma voz estaba hablando en el cielo. ¿Qué era? Él ya había redimido a su pueblo. Su obra terrenal había terminado. Y él estaba en la gloria, llamando a Juan, ¡sube acá! ¡Amén! That makes me feel like shouting on the eve of New Year. Oh, man! There you are, see you, ready! Come up here! Eso me da deseos de gritar en la víspera del Año Nuevo. Oh, hermano, ahí lo tienen, ¿ven? Listo, sube acá. War! This is the setting of the great battle. The people that rejected God's message, rejected the Holy Spirit, the messenger of the seven churches, the one that had rejected this message of His grace, had nothing left but judgment was ready. Guerra, este es el escenario de la gran batalla. La gente que rechazó el mensaje de Dios, rechazó el Espíritu Santo, el mensajero de las siete iglesias. Al que había rechazado este mensaje de su gracia, no le quedó nada, sino el juicio que estaba listo. All right, he's making ready to pour out the plagues upon the earth now. Come up here and I'll show you what's going to take place. Christ rejecting godless sinners, I'm going to pour out my wrath upon them. Oh, mientras él se estaba preparando para derramar ahora las plagas sobre la tierra. Sube acá, y yo te mostraré lo que está a punto de suceder. Pecadores sin Dios que rechazan a Cristo. Yo voy a derramar mi ira sobre ellos. What's the setting? Oh, we go down through the night. You get more of it and more of it all the time. We can't get everything in here. We have to keep referring from place to place. Observen el escenario. Oh, a medida que pasen las noches, van a captar cada vez más y más de eso. No podemos abarcar todo aquí. Tenemos que seguir tomando de lugar en lugar. How that it's going to be a terrible thing for those. When the last trumpet sounds, and when the last battle is fought, when the last sermon is preached, when the last song is sung, and we stand at the judgment seat of Christ, you're going to be asked, why didn't you receive it? What did you do with the life that I give you? You'll be asked to give a reason. What then? ¿Cómo es que será una cosa terrible para aquellos cuando suene la última trompeta y cuando se pelee la última batalla, cuando se predique el último sermón, cuando se cante el último himno y estemos de pie ante el tribunal de Cristo? Se le va a preguntar a usted, ¿por qué no lo recibió? ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? Se le pedirá a usted que dé una razón. Entonces, ¿qué? You've heard me sing that song or try it. What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that reject the message will be asked to give a reason, what then? Ustedes me han oído cantar ese canto o intentarlo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Cuando el gran libro sea abierto, ¿entonces qué? Cuando a los que rechazan el mensaje se les pida que den una razón, ¿entonces qué? You're going to stand there just as certain as this book is written. You're going to stand there and be asked for a reason. Oh, it pays us, my brother, sister. It behooves us as sons and daughters of God to check up on ourselves every hour of the day.
Van a estar allí de pie, tan cierto como este libro está escrito. Van a estar. Ustedes van a estar allí de pie y se les pedirá una razón. Oh, nos conviene, mi hermano, hermana. Nos es necesario, como hijos e hijas de Dios, examinarnos a nosotros mismos cada hora del día. Paul said, I die daily, yet I live not I, but Christ lives in me. See? Be checked up because you don't know what hour you're going to be summoned to answer on high. Pablo dijo, cada día muero, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ven? Estén examinados, porque no saben a qué hora serán llamados para rendir cuenta en lo alto. Now, heard the voice of the trumpet. All right. Note what John said. He said here, in the last part of this first chapter. First voice is like a trumpet that talked with me. It said, come up hither. Ahora, oí la voz de la trompeta. Muy bien, fíjense. Fíjense en lo que dijo Juan. Él dijo aquí en la última parte de este capítulo 1. Primera voz. Era como de trompeta que habló conmigo y dijo, sube acá. Come up here. I showed you the church ages on earth. Now come up here. I'm going to show you something take place up here. Sube aquí. Te mostré las edades de la iglesia en la tierra. Ahora sube aquí. Te mostraré algo que sucederá aquí arriba. See, Christ had left earth then. He had gone up into glory. The church age is through. Showed that his spirit is finished here, and he had gone into glory, and was calling for John to come up. And he'd show him what else is going to take place. Come up hither. Ven, Cristo había dejado la tierra para entonces. Él había subido a la gloria. La edad de la iglesia había terminado. Eso mostró que su espíritu había terminado aquí y él se había ido a la gloria y estaba llamando para que Juan subiera. Y él le mostró qué más iba a suceder. Sube acá. Now, we notice John, the second chapter, the second verse. Notice quickly. John added this. I immediately. Hallelujah. Oh, if I act funny. I just feel good. John added, immediately I was in the Spirit. Ahora, nos fijamos que Juan en el capítulo 2, el versículo 2, fíjense rápidamente, Juan añadió esto, y al instante, amén, oh, si me comporto extraño, solo es que me siento bien. Añadió Juan, al instante, yo estaba en el Espíritu. When you hear the voice of God speak to you, something happens. Hallelujah. Amen. Oh, did it happen to you like that? Amen. It did to me 31 years ago. And I've never been the same since. Oh, when he said, come up to me, all ye that labor and heavy laden. I'll give you rest. It changed me. Cuando usted oye la voz de Dios que le habla, algo sucede. Amén. Oh, ¿les sucedió a ustedes así? A mí me sucedió hace 31 años, y desde entonces no he sido el mismo. Oh, cuando él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso me cambió. John said immediately, I was in the Spirit. What Spirit? The Holy Spirit. Amen. Oh, I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on that throne. Juan dijo, al instante, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Oh, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en ese trono, uno sentado. See, John left earth now. Christ had left the earth in the form of the Holy Spirit and had returned back into the body again. Ven, Juan había dejado la tierra ahora. Cristo había dejado la tierra en la forma del Espíritu Santo y había regresado de nuevo al cuerpo. Today the body sits there as a memorial, as a sacrifice. We get to that right on down to the chapter here. But the Spirit of Christ come back to live in the church, to live in us. Hoy, el cuerpo está allí como un memorial, como un sacrificio. Entraremos en eso aquí adelante en el capítulo.
Pero el Espíritu de Cristo regresó para vivir en la iglesia, para vivir en nosotros. Now, he actually showed the end of the age of his work here. He went on up into heaven and said, I'll show you what's going to be after this. After the church age. Ahora, inmediatamente, después que él mostró el final de la edad de su obra aquí, él subió al cielo. Él dijo, te mostraré lo que ha de ser después de esto, después de las edades de la iglesia. He said, John, I can't talk to you down there anymore because the flesh down here will come up higher. Come up here with me. Amen. I'll show you what's going to take place hereafter. Amen. Oh, my. Mm. Oh, caught up in the vision. Hallelujah. Caught up in the glory. Él dijo, Juan, yo ya no te puedo hablar allá abajo, porque yo ya me fui de allá abajo. He subido más alto. ¡Sube acá conmigo! ¡Amén! Y yo te mostraré lo que ha de suceder después de esto. ¡Oh, hermano! ¡Oh, arrebatado en la visión! ¡Arrebatado a la gloria! His experience must have been something like that of Paul. 2 Corinthians 12, 2 and 4, if you're putting it down. 2 Corinthians 2 to 4, Paul was caught up one day in the vision too. Did you know that? Su experiencia debe haber sido algo así como la de Pablo. Segunda de Corintios 12, 2 y 4, si lo están anotando. Segunda de Corintios 2 al 4. Pablo fue arrebatado un día en una visión también. ¿Sabían eso? Yeah. And he saw things that wasn't expedient for him to even talk about. 14 years, never even mentioned it. Y él vio cosas de las cuales ni siquiera era conveniente que él hablara. Por 14 años, ni siquiera las mencionó. But listen to the difference between them. What Paul saw, he was forbidden to speak of it. Amen. Or to put it out to the public. Amen. Oh, wow. Hallelujah. I don't think he could do it. Amen. Well, a little trip I took one day, I've never got over it, never will. Ben, pero escuchen la diferencia entre ellos. Lo que Pablo vio, se le prohibió hablar o sacarlo al público. Oh, hermano, no creo que él pudiera hacerlo. Pues un viajecito que tomé un día, nunca lo he podido olvidar y jamás lo haré. See, he saw things that he couldn't talk about. I guess he didn't have words to. He was caught up in the third heaven, though. See, up in the third heaven. Ven, él vio cosas de las cuales no pudo hablar. Supongo que él no tenía palabras para... Él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Ven? Al tercer cielo. How different. When John was caught up and seen Jesus, he was set right in a book what you have seen and give it back. Send it back to the churches. Paul was forbidden to speak and John was even asked to put it in a book. So it would go all down through the ages. Oh, my. ¡Qué diferente! Cuando Juan fue arrebatado y vio a Jesús, él fue, dijo, escribe en un libro lo que has visto y entrégalo de nuevo. Envíalo de nuevo a las iglesias. A Pablo se le prohibió hablar y a Juan hasta se le pidió que lo pusiera en un libro para ser dado a todas las edades. ¡Oh, hermano! It's revealed now. To be revealed in this last age. It wasn't revealed in his days. It's revealed now. As we go along. Es revelado ahora, para ser revelado en estos últimos días. No fue revelado en sus días, es revelado ahora, a medida que avanzamos. Oh, and notice, John being taken up immediately after the church age was a type of the raptured church. Immediately after the church age is over, this Laodicean church age, then comes the rapture. The church goes up like John did. Amen. Into the presence of God. Oh, y fíjense, Juan siendo levantado inmediatamente después de la edad de la iglesia, era un tipo de la iglesia raptada inmediatamente después de que termina la edad de la iglesia. Esta edad de la iglesia, de la Odisea. Entonces viene el rapto. La iglesia sube, así como lo hizo Juan, a la presencia de Dios. That just winds my soul. Caught up at the rapture of the church. And it's at this place the book of Revelations is written. See, at the end of the church age.
Oh, vaya, eso emociona mi alma. Arrebatados en el rapto de la iglesia. Y ella dice, este lugar, el libro de Apocalipsis fue escrito, ven al final de la edad de la iglesia. Now, I got a little something here I want to clear up for something that's been an old hanger for a long time amongst many Christians. And I thought today when I was studying, writing out scriptures and finding names and different colors and things, we'll get into them after a while, the rainbows and the symbols and so forth. Ahora, tengo aquí una cosita que quiero aclarar y que ha sido un viejo tropezadero por mucho tiempo entre muchos cristianos. Y hoy pensé cuando estudiaba, anotando escrituras y hallando nombres y colores diferentes y cosas. Llegaremos a ellos dentro de un momento, los arcoíris y los símbolos y demás. I was writing these scriptures out here so that I could look back to them and refer to them if I going along, because usually if I was going to speak on something like this, it would be different. I would try to know it by heart, but this way, when you just have a little time, I like to refer to it because it goes all the way through the scriptures, back and forth. Estaba escribiendo estas escrituras aquí de manera que pudiera consultarlas y referirme a ellas y yo sobre la marcha, porque usualmente si fuera a hablar sobre algo como esto, yo sería diferente, trataría de aprenderlo de memoria. Pero de esta manera, cuando uno tiene solo un poco de tiempo, me gusta referirme a ellas porque recorre todas las escrituras para allá y para acá. Now, in Matthew 16:13, we find this, if you put the scriptures down, Matthew, if you want to return, if you want to turn to it, all right, Matthew 16:13, it's a, oh, we'll just turn back and read it, and then we'll have it sure. Matthew, the 16th chapter, and the 13th verse. Ahora, en Mateo 16:13, hallamos esto si ustedes están anotando las escrituras. Mateo, si ustedes quieren regresar, si quieren ir allí, muy bien. Mateo 16:13 es, podemos regresar y leerla, y entonces estaremos seguros. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 13. Listen closely now as we read. 16:13. When Jesus came unto the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say I, the Son of Man, am? And they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, and or one of the prophets. Escuchen atentamente, ahora mientras leemos. 16:13. Cuando Pedro vino, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, flesh and blood has not revealed it to thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Y ahora, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Listen close now. All right.
From that time begin, I want to get another. You can read on down, get the 28th verse here, because you read the rest of it when you go home. Escuchen atentamente ahora. Muy bien, porque el tiempo comenzó. Desde entonces comenzó el. Quiero tomar otro. Ustedes pueden leer hasta abajo. Tomen el versículo 28 aquí porque pueden leer el resto cuando vayan a sus casas. Verily, verily, I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Amen. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oh, think of it. Some standing here, some standing here shall not taste the death until they see the Son of Man coming in his kingdom. What a statement. Oh, piénsenlo. Algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Qué declaración! How the critic likes to pick that up and just show how dumb he is. See? How he likes to get a hold of that and it's come to pass that he didn't know nothing about. See? All right. ¿Cómo le gusta al crítico tomar eso y mostrar lo tonto que es? ¿Ven? ¿Cómo le gusta agarrarse de eso? Y eso se cumplió, y ellos ni siquiera se dieron cuenta. ¿Ven? Muy bien. After Peter's rock confession, which we know that his confession, he would build his church on this same rock. Not Peter being a little stone, as the Roman Catholic tries to say it, but Peter's confession of the revelation. Yeah. That's the church. Después de la confesión de Pedro, la roca, y sabiendo que su confesión es que él edificaría su iglesia sobre esta misma roca, no que Pedro era una pequeña piedra como tratan de decir los católicos romanos, sino la confesión de Pedro, de la revelación. Esa es la iglesia. God will reveal it. Not a confession of this man, because later he backslid. Not a confession of him being the Son of God, because they knew he was the Son of God. Peter just said it. But what it was a revelation that had been revealed from heaven that he was the Son of God. Dios lo va a revelar. No una confesión de este hombre, porque más tarde él cayó. No una confesión que él es el Hijo de Dios, porque ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Pedro acababa de decirlo. Pero lo que fue... Era la revelación que había sido revelada desde el cielo, que Él era el Hijo de Dios. Said flesh and blood never taught it to you. But my Father which is in heaven revealed it to you. Upon this rock, that rock confession, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Dijo, no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, esa confesión de la roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no afectarán, prevalecerán contra ella. Hope we don't run out of time too quick here now, that we can get right into this, and we want to see how that's clothed into the human being. It's a beautiful story right here. We can just get to it. Espero que el tiempo no se nos acabe ahora muy rápido, para que podamos entrar en esto. Y queremos ver cómo fluye eso al ser humano. Es una historia bella aquí mismo, si tan solo podemos llegar a ella. All right. Yes, the rock confession, what Peter was. He would build his church upon Peter's confession. He said, some that stand here shall not taste of death till they see the Son of God coming in his kingdom. Muy bien, sí. La confesión de la roca, lo que Pedro estaba... Él edificaría su iglesia sobre la confesión de Pedro. Él dijo, algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. I remember, he spoke some. That was more than one, wasn't it? Some would be many, more than one. Ahora recuerden, él dijo algunos. Eso era más de uno, ¿no es así? Algunos serían muchos, más de uno. But now look, all his disciples are standing there, and he was asking each one of them, what do you think about this and what do you think about that? Pero ahora miren, todos sus discípulos estaban allí, y él estaba preguntándole a cada uno de ellos, ¿qué piensan acerca de esto y qué piensan acerca de aquello?
But he said, there's some of you standing here. Some standing here will not taste the death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Amen. Oh, my. What a statement. Think 2,000 years ago that was stated. Pero él dijo, hay algunos de ustedes que están aquí. Algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Oh, hermano! ¡Qué declaración! Piensen, hace 2,000 años fue dicho eso. Is God's word infallible? Every word that he says will come to pass? ¿Haría eso era, es infalible la palabra de Dios? ¿Cada palabra que él dijo se cumplirá? Now, if we want to turn over to then the 17th chapter of Matthew is the next. When he's taken a few days after that, he's taken Peter, James, and John up into the mountain apart to be a witness, Peter, James, and John. Ahora, si queremos abrir entonces al capítulo 17 de Mateo, es el que sigue. Cuando él tomó, unos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan arriba al monte, aparte, para ser testigos. Pedro, Jacobo y Juan. Seen the kingdom of God come in power. They've seen the coming of the kingdom of God rehearsed. Hallelujah. Amen. Oh, they were brought into view of watching the kingdom of God be rehearsed as it comes. Amen. The issuing in of the millennium. They've seen the rehearsal. Y ellos vieron el reino de Dios venir en poder. Ellos vieron el ensayo de la venida del reino de Dios. Amén. Oh, fueron traídos a presenciar el ensayo de la venida del reino de Dios al venir. La introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. Some time ago, a bunch of ministers, Oral Roberts is one of them, Cecil D. DeMille, when he wrote this Ten Commandments, he called up Brother Sakarian, Brother Roberts, many preachers across the land. Hace algún tiempo, un montón de ministros, Oral Roberts era uno de ellos. Cecil B. DeMille, cuando escribió esos 10 mandamientos, él llamó al hermano Sakarian, al hermano Roberts, a muchos predicadores a través de la nación. Any preacher could come. And he invited them to come into the studio before the picture was ever released. And let them see the rehearsal of it. Before it was ever showed up, and he's charging $25 a ticket. Cualquier predicador podía venir, y los invitó a venir al estudio antes de distribuir la película, y les permitió ver el ensayo de ella antes de que fuera exhibida afuera, cuando ellos estaban cobrando $25 por boleto. But they've seen the rehearsal of it, that they might pass their opinion on whether there was any critics about it or what could be said. And so forth. They've seen it before the public seen it. Pero él, ellos vieron el ensayo para que pudieran dar sus opiniones con respecto a alguna crítica sobre ella o algún comentario y demás. Ellos la vieron antes que el público. Jesus said, some of you standing here. Amen. Will not taste of death until they see the kingdom of God coming in power. Amen. Or see the Son of Man coming in his kingdom, brother. See the Son of Man coming in his kingdom. Y Jesús dijo, algunos de los que están aquí, amén, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. O mejor dicho, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A few days after that, he'd taken Peter, James, and John and went up into a high mountain. And there he was transfigured before them, his sun shining would be like his garments that he had on. Unos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte alto y allí fue transfigurado delante de ellos. El sol brillando no se comparaba a los vestidos que él tenía puestos. How many times have we struck it in the parables or run it through the Bible? ¿Cuántas veces lo hemos encontrado en las parábolas? Lo hemos seguido a través de la Biblia. You take one text of scripture and tie the whole Bible together with it. Amen. Yes, sir. Not a leaf nowhere.
It's all doped up with the power of God. The devil couldn't squeeze around if he had to. That's right. Uno puede tomar una porción de la Escritura y conectar toda la Biblia con ella. Sí, Señor. No hay una sola fuga en ninguna parte. Todo está revestido con el poder de Dios. El diablo no podría meterse si tuviera que hacerlo. Eso es correcto. Put their testimony out there and believed in the kingdom of God. He took every scripture and doped it up with Holy Ghost power. Washed it over in the blood. Él no puede entrar a esas personas santas que han desplegado sus testimonios allá afuera y han creído en el reino de Dios y han tomado cada escritura y la han revestido con el poder del Espíritu Santo. La han lavado en la sangre. The world can't get into it. The devil can't get into it. They are dead. Their life is hidden in Christ through God, sealed by the Holy Ghost. How can the devil bother them? There they are, in this condition now. El mundo no puede entrar en él. El diablo no puede entrar en él. Ellos están muertos. Sus vidas están escondidas en Cristo, a través del sello de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede el diablo molestarlos? Ahí están ellos, en esta condición ahora. Over in this place, and he saw the coming of the rehearsal. And what was the first thing he saw? The first thing he saw in the coming was Moses representing the dead saints that would be resurrected. Elijah was standing there. Acá en este lugar entonces, él vio la venida o el ensayo. ¿Y qué vio primero? La cosa que él vio. Lo primero que vio en la venida fue a Moisés, que representaba a los santos muertos que serían resucitados. Elías estaba de pie allí. Oh, I want you to notice. What will take place? That was Moses first. That's all these six ages that they slept. Amen. Six church ages. Not only that, but Elijah was there. Amen. The messenger of the last day. With his group, all the transfigured, the raptured. Hallelujah. Amen. Now in the future, when are you coming? Oh, quiero que se fijen en lo que va a suceder. Allí estaba Moisés primero. Esas son todas estas seis edades en que ellos durmieron. Seis edades de la iglesia. No solo eso, pero allí estaba Elías, el mensajero del último día, con su grupo de los transfigurados, los raptados. Amén. Ahora, en el futuro, esperando la venida. What did they all had gathered with him? Oh, my. What was it? His promise to Peter, James, and John was fulfilled. Amen. That's right. Because he said, some stand here will not taste of death until they see the Son of Man coming in his kingdom, and they've seen the rehearsal of it. Then after this, after the resurrection. ¿Y todos ellos qué? Todos se habían reunido con él. Oh, hermano, ¿qué era? Su promesa a Pedro, Jacobo y Juan fue cumplida. Correcto. Porque él dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ellos vieron el ensayo de aquello. Entonces, después de esto, después de la resurrección, I'd like to bring you another thing. After Jesus had died, buried, on St. John 21:20, some critics started this in the early days. Right while we're in the lesson, let's clean it up. Me gustaría mostrarles otra cosa. Después de que Jesús había muerto y fue sepultado en San Juan 21:20, un crítico empezó con esto tiempo atrás. Ya que estamos en esta lección, aclarémoslo. En St. John 20:21, Jesus had met with his disciples, fed them fish and bread upon the fire. And as they went up the bank, John leaned upon his bosom. And Peter asked the question, said, what will happen to this man? En San Juan 20:21, Jesús se había encontrado con sus discípulos. Les dio de comer pescado y pan al fuego. Y mientras ellos iban cuesta arriba, Juan se recostó sobre su pecho. Y Pedro hizo la pregunta, dijo, ¿qué le va a suceder a este hombre? Jesus loved John. John was a man of love. And he said, what will happen to this man? What's going to be his estate? What's going to be his future? Jesús amaba a Juan. Juan era un hombre de amor.
Y él dijo, ¿qué le va a suceder a este hombre? ¿Cuál va a ser su condición? ¿Cuál va a ser su futuro? And Jesus said to them, what is it to you if he tarries until I come? Till I return. What is it? And the disciples made a mistake. They said that Jesus said that if he was going to live till the coming. Y Jesús les dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga, hasta que yo regrese? ¿Qué pasa? Y los discípulos cometieron un error. Ellos dijeron que Jesús dijo que él iba a vivir hasta la venida. But Jesus did make no mistake. Right here in Revelation, the fourth chapter, Christ kept his word. Amen. He brought John up into heaven and rehearsed the whole thing to him. Oh, so, hallelujah. He saw the preview. He saw it just as though he lived on earth and saw the whole church age has come to pass with the coming of the Lord. The whole book of Revelation. Oh, my. Pero Jesús no cometió ningún error. Aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 4, Cristo cumplió su palabra. Él trajo a Juan al cielo y le mostró el ensayo de todo. ¡Gloria! Él vio la vista anticipada. Lo vio exactamente así como si él viviera en la tierra. Y vio pasar todas las edades de la iglesia y la venida del Señor. Todo el libro de Apocalipsis. ¡Oh, hermano! Now your children, James did it, John, any of the rest of them, wouldn't even let Paul see it, tell it, nothing. He said, what is it to you if he tarries until I come? Ven lo infalibles, ¿qué son sus promesas? Ahora ustedes son escogidos, Jacobo, para hacer eso, Juan, cualquiera del resto de ellos, ni siquiera le permitió a Pablo verlo, contarlo, nada. Él dijo, ¿qué? A ti si él queda hasta que yo venga. And if they said that, he just chose John and took him up and showed him the whole thing before he even died, just like he lived the whole thing through. Amen. Showed him what it would be. Amen. Brother Patty, isn't that wonderful? Y siendo que ellos dijeron eso, él solo escogió a Juan y lo llevó arriba y le mostró toda la cosa, aún antes de que muriera, como si él lo hubiera vivido todo. Le mostró lo que sería. Hermano Pat, ¿no es eso maravilloso? Right here, the fourth chapter and the second verse proves it. He's showing things which was, which is, and what shall come. Oh, ven, él lo levantó. Aquí mismo el capítulo 4 y el versículo 2 lo prueba. Él le mostró cosas que eran, que son, y las que han de venir. Amen. He showed him the church age, the coming of the Jews, the pouring out of the flag, the rapture, the coming again of the millennium, and the eternal home of the saved. Amen. Just as though he lived right down through the whole thing, he saw it all happen. Amen. Le mostró la edad de la iglesia, la venida de los judíos, el derramamiento de las plagas, el rapto, el regreso y el milenio, y el hogar eterno de sus salvos. Exactamente como si él hubiera vivido todo eso. Y él lo vio suceder todo. ¿Ven? ¿Ven? He just took him up and showed him the film that he's turning. Let him see the whole thing rehearsed. Oh, my. Él solo lo llevó arriba y le mostró la película que le estaba pasando. Dejó que viera todo el ensayo. Oh, hermano. Caught up. Fulfilled his promise in Revelations 4 and 2. Before his death, he was caught up in the spirit and seen things just as though he had lived. He seen it all rehearsed. Él fue arrebatado. Cumplió su promesa en Apocalipsis 4, 2. Antes de su muerte, él fue arrebatado en el espíritu y vio cosas, así como si él las hubiese vivido. Él vio todo el ensayo. Thus, he saw in a vision exactly what would have took place and what did take place on the earth from that time until the coming of the Lord Jesus. Amen. Showed to him in a vision. De esta manera él vio, en una visión, exactamente lo que hubiera sucedido y lo que sucedió en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús. Se lo mostró en una visión. So then the disciples, or no one that ever said he'd come in that age, he said, what is it to you if, otherwise, if he tarries till I come?
Then he took him up and rehearsed the thing to him and showed him what was going to happen. Oh, I just love that. Oh, my. Por tanto, los discípulos, o ninguno que haya dicho que él dijo que vendría en esa edad, él dijo que a ti. En otras palabras, si él queda hasta que yo venga. Entonces lo llevó arriba y le presentó todo el ensayo y le mostró lo que iba a suceder. Oh, yo amo eso. Oh, hermano. Notice now, let's see what was this. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one set upon it. Upon the throne, there was a voice that called him. Oh, that voice. Oh, I can't get away from that. That voice of that one behind him. Fíjense ahora, veamos qué era esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y sobre el trono uno sentado sobre él. Hubo una voz que lo llamó. Oh, esa voz. Oh, no puedo apartarme de eso. Esa voz de aquel detrás de él. Then he looked down there and he showed him all the church ages, because he was standing in the church ages, the seven golden candlesticks. Entonces él miró allá abajo y le mostró todas las edades de la iglesia, porque él estaba de pie en las edades de la iglesia, los siete candeleros de oro. Then he heard that voice say, as the church ages ceased, that voice left the earth, went up. When he got into glory, he heard it say, come up here! I'm going to show you what's going to happen from hereafter. Oh, my. Luego, él oyó esa voz después de que las edades de la iglesia habían cesado. Esa voz dejó la tierra, subió. Cuando él entró en la gloria, él le oyó decir, ¡sube acá! Te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto. ¡Oh, hermano! That voice. Let's speak on that voice tonight. I got some scriptures right here. Let's go to 1 Thessalonians 4. And just listen over here what this voice is going to say. Esa voz. Hablemos sobre esa voz un minuto. Tengo algunas escrituras anotadas aquí. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4 y escuchen aquí lo que esta voz va a decir. Oh, we all know what's going to say without before we read it, don't we? We know what's going to happen. The trumpet of God shall sound and the dead in Christ shall rise. Is that right? Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir sin antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán, ¿correcto? You are putting down in 1 Thessalonians 4, 16 and 17, the voice. That voice was the voice of Christ. Is that right? Amen. The voice of Christ. For the trumpet of God shall sound and the dead in Christ shall rise first. We which are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air and forever be with the Lord. Ustedes que lo están anotando, en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, la voz. Esa voz era la voz de Cristo, ¿correcto? La voz de Cristo. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. The same voice. The same voice that said to John, come, is the same voice that'll summon the church someday. Amen. Summon the church. La misma voz que llamó a Juan, sube acá. La misma voz que le dijo a Juan, sube acá. Es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llamará a la iglesia. Also, the same voice that summoned John to come up is the same voice that summoned dead Lazarus out of the grave. Amen. Hallelujah. That same voice of the archangel Christ is the voice of the archangel. Voice of the archangel. See? También la misma voz que llamó a Juan a que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro muerto a que saliera de la tumba. Esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. La voz del arcángel. ¿Ven? Oh, that trumpet voice of Christ summons John to come up. The same voice summons Lazarus. Did you notice to the grave of Lazarus? He spoke with a loud voice. Oh, esa voz de trompeta de Cristo. Llamó a Juana que subiera. La misma voz llamó a Lázaro.
¿Se fijaron ustedes que ante la tumba de Lázaro, él habló a gran voz? And he answered, "Here am I." Amen. And he come from the dead after his dead and his body rotten. Él no dijo, "Lázaro, ven fuera." "Lázaro, ven fuera." Lo llamó de los muertos. Y él contestó, "Heme aquí." Y salió de entre los muertos, después de estar muerto y su cuerpo podrido. That same voice said to John, "Come out here." I'll show you some things that's fixing to happen. That same voice that shall sound when the dead in Christ arise, for the trumpet. The trumpet. Esa misma voz le dijo a Juan, "Sube acá. Yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder." Esa misma voz que va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten. Porque la trompeta, la trompeta. What is the trumpet? The voice of Christ. Amen. The same one sounded in summer timber. He heard the voice like a trumpet. Amen. Sound and said, "Come up hither." See how the resurrection will be? Praise it will be in a moment, in a twinkling of an eye. ¿Qué es una trompeta? La voz de Cristo. La misma sonó y lo llamó a que subiera. Él oyó la voz como sonido de trompeta y dijo, "Sube acá." ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. That clear sounding voice, and he'll sound the church. Holy, come out of it. That great summons and voice. God help me to hear it that day. Amen. Esa voz de sonido claro. Y él convocará a la iglesia llamando, ¡salid de ella! Esa gran voz que llama. Dios, ayúdame a oírla en aquel día. I've often said, I know as a mortal, Rodney, I know that there's a big dark door set before me. It's called death. Every time my heart beats, I'm one beat closer to that door. Some of these days I got to go into it. Como suelo decir, yo sé como mortal, Rodney, yo sé que hay una gran puerta oscura puesta delante de mí. Se llama la muerte. Cada vez que mi corazón palpita, estoy una palpitación más cerca de esa puerta. Algún día de estos tengo que entrar en ella. But I don't want to go in like a coward, screaming and hollering. I want to go in this, wrapping myself in the robes of his righteousness. Amen. Knowing this, I'll know him in the power of his resurrection. Amen. That someday when he calls, I'll come out from among the dead. Amen. Pero no quiero entrar como un cobarde, clamando y gritando. Quiero entrar en esto, envolviéndome en las vestiduras de su justicia, sabiendo esto, que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección, que algún día cuando él llame, yo saldré de entre los muertos. When he summons me to appear on high, for the glory of God shall sound, and the dead in Christ shall rise. If I'm alive, I'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye, and shall go with the rest of them up to meet the Lord in the air. Cuando él me llame para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resuciten, si estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y me iré con los demás. Subiré para encontrar al Señor en el aire. That trumpet voice sound clear, loud. Mm. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It will be the same at his coming. Esa voz de trompeta, un sonido claro y fuerte. Oh, será igual, igual en su venida. There's no uncertain sound about it. Amen. There was nothing uncertain to John when he heard that voice say, "Come on!" He come. Amen. Amen. No hay sonido incierto en eso. No hubo nada incierto para Juan cuando oyó a esa voz decir, "Sube acá." Y él subió. Amén. When Lazarus in the dead, in the grave, in his soul, 4 days journey somewhere, I don't know where it was at. I don't think any of us does. Cuando Lázaro, entre los muertos, estaba en la tumba, y su alma a 4 días de viaje en alguna parte, yo no sé dónde estaba. No creo que ninguno de nosotros lo sepa. Wherever it was, it didn't make a bit of difference. He just made one sign to a man that the skin worms has eaten his body up. Amen. Stinking in the grave. That clear sounding trumpet said, "Lazarus, come forth!"
En realidad, no importa dónde estaba. Él solo hizo un llamado a un hombre a quien los gusanos de la piel le estaban comiendo el cuerpo, hediendo en la tumba. Esa trompeta de sonido claro dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Y un hombre muerto y podrido se sacudió y salió de la tumba, caminando. No hay nada incierto en eso, ¿verdad, hermanos? No hay incertidumbre ahí. It's the same thing tonight. When a clear-sounding voice says, "Sinner, repent!" Amen. Amen. I'll give you eternal life. Sure. Thank you. Repent, every one of you, be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. For the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. That's the summons. Nothing uncertain about it. Y es lo mismo esta noche, cuando una voz clara dice, ¡Pecador, arrepiéntete! Yo te daré vida eterna. Arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado. No hay nada incierto en eso. I'm a witness that is true. Oh, hallelujah. There's other witnesses, millions of them throughout the world today. It's a witness that it's a truth. Amen. When the Bible comes, the words of God, every word of God is a trumpet. Amen. Yo soy testigo de que eso es verdad. Hay otros testigos, millones de ellos por todo el mundo hoy, que son testigos de que es la verdad. Cuando la Biblia viene, las palabras de Dios, cada palabra de Dios es una trompeta. Every sound of the word is a trumpet. Amen. The gospel trumpet. Amen. And when it sounds, it's the truth. Amen. When it said, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Nothing uncertain about that. He's the same. Yes, sir. Cada sonido de la palabra es una trompeta, la trompeta del Evangelio. Y cuando ella suena, es la verdad. Cuando ella dijo Jesucristo, es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No hay nada incierto en eso. Él es el mismo. Sí, Señor. Repent, be baptized in the name of Jesus Christ, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Nothing uncertain about that. Amen. Arrepentíos. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada incierto en eso. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. Amen. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Amen. He that liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Amen. Nothing uncertain about that. Amen. He shall live. Amen. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No hay nada incierto en eso. ¡Él vivirá! El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. No hay nada incierto en eso. Nada. Es un sonido cierto. Oh, I know it. I heard it sound in my poor Irish heart one day. Me, a little old sinner, how could it ever do for me? But I believed it was a certain sound. I accepted it. I'm a witness that is true. Amen. Oh, yo lo conozco. Yo lo oí sonar un día en mi pobre corazón irlandés. Yo, un vil pecador. ¿Cómo pudo ser para mí? Pero creí que era un sonido cierto. Yo lo acepté. Soy testigo que es verdad. Someday you'll summons again. We're going out of the world. Oh, there's no uncertain about that trumpet. Yes, sir. Yes, sir. No uncertain sound anytime. He sounds today. When he calls us, it's just the same when he tells us anything. Algún día, él llamará de nuevo. Saldremos del mundo. Porque no hay nada incierto con respecto a esa trompeta. Sí, Señor, no hay sonido incierto en ningún momento. Él suena hoy cuando nos llama. Es lo mismo cuando Él nos dice algo. Now, let's get back to the verse. Behold, a throne was set in heaven, second verse, and one sat on it. No, a throne, he sat on the throne. He wasn't no more back down in the candlesticks now, on earth. The rapture done come. He was in glory.
sitting on his throne. Ahora volvamos al versículo. Y un, he aquí, un trono establecido en el cielo. El segundo versículo. Y en él, uno sentado. Fíjense el trono. Él estaba sentado en el trono. Él ya no estaba allá en los candeleros ahora, en la tierra. El rapto ya había sucedido. Él estaba en gloria, sentado en su trono. I want you to notice, on down we'll find even in the fifth chapter, it was not the throne of mercy. It wasn't the throne of mercy anymore. It was the throne of judgment. Quiero que se fijen más adelante. Hallaremos aún en el capítulo 5 que no era el trono de misericordia. Ya no era un trono de misericordia. Era un trono de juicio. It wasn't the throne of grace. The throne of judgment, because fire and lightning and thunders issued forth from it. No more mercy is over. The church age is finished. No era un trono de gracia. Era un trono de juicio. Porque de él salían fuego y relámpagos y truenos. No más la misericordia había terminado. La edad de la iglesia había terminado. He that's filthy is filthy still. He that's righteous is righteous still. He that's holy is holy still. No more throne of mercy. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. Ya no era un trono de misericordia. Tonight, the blood lays on that throne. And it's a mercy seat for every sinner that's seeking mercy. But on that day, it won't be a mercy seat then. It'll be a judgment seat with an angry God sitting there. Esta noche la sangre está sobre ese trono. Y es un propiciatorio para todo pecador que está buscando misericordia. Pero en ese día no será un propiciatorio entonces. Será un tribunal con un Dios airado, sentado allí. Donde si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? Aun cuando él venga en las nubes de su gloria, los montes tratarán de encontrar un lugar para esconderse. ¿Dónde vamos a quedar nosotros entonces? Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other account I know nothing but the blood of Jesus. Oh, my, what a lesson. No uncertain sound. And he's strong and he's set on his throne. He's no more here. Oh, preciosa es esa fuente que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, ninguna sino la sangre de Jesús. Oh, hermano, qué lección. No es un sonido incierto, y su trono, y en su trono, él sentado. Él ya no está aquí. That's another thing. It's a proof that the church is caught up before the great tribulation. See? Why? Here he is on the throne in glory, the church is gone, and then comes in the tribulation. Ahora, esa es otra cosa. Es una prueba que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Ven? ¿Por qué? Aquí está él sobre el trono, en la gloria, y la iglesia se ha ido, y entonces viene en la tribulación. Always said that in the days of Noah, Noah was in the ark before one drop of rain fell. Lot was out of Sodom before the fire fell. And the church will be in glory before the atomic falls. Yo siempre he dicho que en los días de Noé, Noé estaba en el arca antes que cayera una gota de lluvia. Lot había salido de Sodoma antes que el fuego cayera. Y la iglesia estará en la gloria antes que caiga lo atómico. Right. Before the atomic falls. So what about that person? His own heathens. Not Christians. Eso es correcto. Antes de que caiga lo atómico. Dirán, ¿y qué pasa con aquella primera? Fue sobre paganos, no cristianos. Now, notice, he's finished his work in earth, and he's took his church, and now he sends the judgment. The world rejected him, and he sends his judgment. He and his church have gone to glory. Ahora fíjense. Oh, él terminó su obra en la tierra y él se llevó a su iglesia. Y ahora le envía el juicio. El mundo lo rechazó y él envió su juicio.
Él y su iglesia se han ido a la gloria. John, there on the Isle of Patmos, a revelator to the church, has been the type of the church which is lifted up into glory. Come up hither. Juan, allí en la isla de Patmos, un revelador para la iglesia, ha sido el tipo de la iglesia, la cual es levantada a la gloria. Sube acá. Showing, you say he represents the church to everyone that hears this word. John represented him. Amen. John was a representative of the blood of Jesus Christ, testimony of the word. Mostrando, ustedes dirán, ¿él representó a la iglesia? ¿A todo el que oye esta palabra? Juan lo representó. Amén. Juan fue el representante de la sangre de Jesucristo, testimonio de la palabra. He was a witness of the baptism of the Holy Ghost, of the personal fellowship of Christ, and he represented the entire church and every man or woman, boy or girl who ever believed in Christ, except him on the same ground. Amen. He'll be summoned someday. Amen. Come up hither. Amen. Be caught up before the tribulation. Él fue un testigo del bautismo del Espíritu Santo, del compañerismo personal con Cristo, y él representó a toda la iglesia, para que cada hombre o mujer, niño o niña, que haya creído en Cristo y lo haya aceptado en base al mismo fundamento, él será llamado algún día, sube acá, será arrebatado antes de la tribulación. Remember, the tribulation time hasn't set in yet. This has been the time setting of the judgment. John is being shown now what's going to take place after the church age. See? So it was. Recuerden, el tiempo de la tribulación todavía no ha comenzado. Este es el tiempo estableciéndose el juicio. A Juan le está siendo mostrado ahora lo que ha de suceder después de la edad de la iglesia. ¿Ven? Así que así fue. Now, notice again in the third verse or second. A throne set in heaven, and one set on the throne. Now the same spirit that was in the earth had left and had gone to glory and was setting the same Jesus that's with us tonight in mercy was gone to glory and setting on the throne. Ahora, fíjense de nuevo en el versículo 3, o el segundo. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, el mismo espíritu que estaba en la tierra había partido y se había ido a la gloria y estaba sentado. El mismo Jesús que está con nosotros esta noche, en misericordia, se había ido a la gloria y estaba sentado en el trono. And he that sat on the throne was to look upon a jasper and sardine stone, and there was a rainbow around about the throne in the sight like unto an emerald. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. I'm going to quit, because these other brothers to preach. Maybe I'll pick this up in the morning. Right? Yeah. And so, to look upon as an emerald. Oh, man. Oh. Voy a parar porque hay otros hermanos que van a predicar. Quizás continúe con esto en la mañana. Y así que, semejante a la esmeralda. Oh, hermano. Oh. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. Don't you love that? Amen. Our fellow Pentecost that cleansed and made them clean. Hay personas por doquiera que en fuego está su corazón. ¿No aman eso? Fuego que en Pentecostés limpió y los purificó. Burning now within my heart, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, está ardiendo en mi corazón. Gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy de él. John, called and summoned by the Lord Jesus, promised by God back there that he'd see the coming of the Son of Man. Peter, James, and John, them standing present when Jesus spoke to him and said, "There's some standing here will not taste of death until they see the Son of Man coming." Juan, llamado y convocado por el Señor Jesús, Dios le prometió allá atrás que él vería la venida del Hijo del Hombre. Pedro, Jacobo y Juan y los demás estaban presentes cuando Jesús les habló y dijo,
Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. You didn't say all were sitting there, but some. Amen. And they went a few days after that and saw the order of the resurrection rehearsed and the coming of the Lord. Él no dijo que todos los que estaban allí, sino algunos. Y unos días después de eso, ellos fueron y vieron el ensayo del orden, de la resurrección y la venida del Señor. Elijah represented the dead saints of Moses and be resurrected. Elisha represented the translated by spirit. Moses was first and then Elijah. Elías representó a los santos muertos, quiero decir Moisés, y siendo resucitados. Elías representó al grupo trasladado. Recuerden, Moisés fue primero y luego Elías. Elijah was to be the messenger of the last day, that with him and his group would come the resurrection, would come the rapture. Elías habría de ser el mensajero del último día, que con él y su grupo vendría la resurrección, vendría el rapto, quiero decir. Moses brought in the resurrection, and Elijah brought in the rapture group, and there both of them is represented right there. Moisés introdujo la resurrección, y Elías introdujo al grupo raptado, y allí ambos estaban representados allí mismo. And after a while they noticed them, and they seen, and Peter said, let's build three tabernacles, let some go under the law, and let some go under Elijah, and let's go some of them this way. While he was yet speaking, a voice spoke and said, this is my beloved son, hear ye him. Y después de un rato, entonces ellos se fijaron y vieron, y Pedro dijo, hagamos tres tabernáculos, que algunos vayan bajo la ley, y que algunos vayan bajo Elías, y vayamos algunos de ellos de esta manera. Y mientras ellos aún hablaban, una voz habló y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. And when they looked, they seen Jesus only, everything is wielded into one. And he was the light, the truth, the way, the door, the rainbow. Y cuando ellos miraron, solo vieron a Jesús, y todo se había reducido a uno. Oh, y él era la luz, la verdad, el camino, la puerta, el arco iris. Oh, tomorrow we got a great lesson, the Lord will. Hallelujah. Yeah. Tomorrow we take the judgments. We take the Sardin stone. See what it represents, what part it played. Oh, mañana tenemos una gran lección, si el Señor quiere. Mañana veremos los juicios, veremos la cornalina, veremos lo que representa, qué papel desempeñó. And we take the jasper, and we take all the different stones, and we take these all down through Ezekiel, back into Genesis, back over to Revelations, come down the middle of the Bible, tie it together, these different stones and colors and so forth. Y veremos el jaspe, y veremos todas las diferentes piedras, y estas las veremos por todo Ezequiel, a Génesis, allá en Apocalipsis, descendiendo a la mitad de la Biblia, conectándolo, estas piedras diferentes y colores y demás. And then we bring it right straight back to that and see if that ain't right. Amen. See if it ain't the same color and everything, just the same pain. Amen. And the same Holy Spirit, the same God, showing the same signs, same waters, doing the same thing. Just as he promised. Amen. Y entonces lo traeremos directamente a eso y veremos si eso no es correcto. ¿Ven? Veremos si no es el mismo color y todo, la misma cosa, y el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas, haciendo lo mismo, así como Él lo prometió. He told Peter, James, and John, and them standing there, all the disciples said, some of you will not see death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Le dijo a Pedro, a Jacobo, y a Juan, y demás parados allí, a todos sus discípulos, dijo, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Said that John said, Peter said, what are you going to do with him? He said, that fellow, what's going to happen to him? He said, what is it to you if he sees me coming? And he let him live to see it. Le dijo a Juan, dijo Pedro, dijo, ¿qué vas a hacer con él? Él es ese hombre, ¿qué le va a suceder a él? Él dijo, ¿qué a ti si él me ve venir? Y él le permitió vivir para verlo. As the rest of them is dead and gone, John lived to see the coming of the Lord rehearsed in power. The whole scene set from his time until the judgment is over and the millennium is issued in.
Después que el resto de ellos estaban muertos y habían partido, Juan vivió para ver la venida del Señor ensayada en poder, toda la escena desde su tiempo hasta que los juicios terminaron y el milenio se introduce. John saw every bit of it, and the millennium over, and the kingdom age started. Hallelujah. So he keeps his word, doesn't he? Yeah. We'll mark it on the second verse. The Lord willing, begin the third verse in the morning. Juan lo vio todo, y el milenio terminar, y el inicio de la edad del reino. Así que él cumple su palabra, ¿verdad? Lo marcaremos en el versículo 2. Si el Señor quiere, comenzaremos el versículo 3 en la mañana. Let's bow our heads. How many tonight in this church that knows, my brother, that sister, that you're going to be summoned someday, whether you're ready or not, whether you are prepared or not, you're going to be summoned to meet God. Inclinemos nuestros rostros. ¿Cuántos esta noche en esta iglesia que saben, mi hermano, que hermana, que ustedes van a ser llamados algún día, ya sea que estén listos o no, ya sea que estén preparados o no, ustedes van a ser llamados para encontrarse con Dios? That trumpet's going to sound, and when it does, it'll sound to condemnation to you, and for you'll never live again, and you'll be tormented in a devil's pits of hell for maybe millions of years. Or it'll summon you to on high to meet the glorious saints. Esa trompeta va a sonar, y cuando lo haga, le sonará para condenación, donde ustedes nunca volverán a vivir y serán atormentados en un abismo del infierno del diablo, quizás por millones de años, o los llamarán a lo alto para encontrarse con los santos gloriosos. Just as sure as God kept his word to Peter, James, and John, just as sure as he kept it to John the Beloved, the Revelator, just as sure as he kept his promise to the church ages. Tan cierto como Dios le cumplió su palabra a Pedro, a Jacobo y a Juan, tan cierto como Él se la cumplió a Juan el Amado, el Revelador, tan cierto como Él cumplió su promesa a través de las edades de la iglesia. It's that sure that He promised in this last days He'd send down in a latter rain and would bring back the same Spirit was up on the earth in Him. The light should come in the evening time and show the same power, the same signs and everything that He did in His day. He would show it again in this open door in the last days. Here it is. We got it right with us now, the Holy Spirit. Jesus Christ is saying yesterday, today, and forever. Es tan cierto que Él prometió en estos últimos días que Él enviaría una lluvia tardía y traería de nuevo el mismo Espíritu que estaba sobre la tierra en Él. La luz debería venir en el tiempo del atardecer y mostrar el mismo poder, las mismas señales y todo lo que Él hizo en su día, Él lo mostraría de nuevo en esta puerta abierta en el último día. Aquí está. Lo tenemos aquí mismo con nosotros ahora, el Espíritu Santo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. It's preaching to you. It's teaching to you. It's trying to get you to see what's right and wrong. It's the Holy Spirit Himself speaking through human lips, operating among human beings, trying to show mercy and grace. Ustedes, está predicándoles a ustedes, está enseñándoles a ustedes, está tratando de que ustedes vean lo que es correcto e incorrecto. Es el Espíritu Santo mismo hablando a través de labios humanos, operando entre seres humanos, tratando de mostrar misericordia y gracia. And you haven't received Him as yet. And on this New Year's Eve night, would you like to raise up your hands to God and say, God, let me receive the power that was on John the Revelator, that when I'm summoned, I'll appear before you in peace like he did. Raise your hand. Y si ustedes todavía no lo han recibido a Él, y en esta noche de la víspera del Año Nuevo les gustaría levantar las manos a Dios y decir, Dios, permíteme recibir el poder que estuvo sobre Juan el Revelador, que cuando yo sea llamado, aparezca delante de ti en paz, así como Él. Levanten la mano. God bless you. God bless you. Just all over the church. God bless you. Let me be ready to answer my summons. Dios le bendiga. Dios le bendiga, simplemente por toda la iglesia. Dios les bendiga. Permíteme estar listo para contestar a mi llamado. Our Heavenly Father, as this New Year's Eve, just about 2 hours now, and it'll be over.
There will be a new year. What we have done this year, we have did. Many things that I've done that I'm ashamed of myself. I repent of those, Lord. Nuestro Padre Celestial, a medida que esta víspera del año nuevo, como dos horas y habrá terminado, habrá un año nuevo. Lo que hemos hecho este año, hecho está. Muchas cosas que he hecho, me avergüenzo de mí mismo, me arrepiento de ellas, Señor. And there's a lot of things I've done that many of my brethren didn't understand. Many of my brothers out in the field don't understand why I did them. But Father, I did them because I was led to do them. Y hay muchas cosas que he hecho que muchos de mis hermanos no entendieron. Muchos de mis hermanos allá en el campo no entienden por qué las hice. Pero, Padre, las hice porque fui guiado a hacerlas. I pray, Father, that you'll never let me be ashamed of that leading, but lead me on, Lord, to continue to do as I am led to do. Help me, God, because I seek sincerely to know your will that I might do it. To bring, as you showed me many years ago when I left this church, the bread of life to the peoples of the world. Oro, Padre, que tú nunca me permitas avergonzarme de esa guianza. Y sigue guiándome, Señor, a continuar haciendo como soy guiado. Ayúdame, Dios, porque yo busco sinceramente conocer tu voluntad para poder hacerla y traer, como tú me mostraste hace muchos años cuando dejé esta iglesia, el pan de vida a los pueblos del mundo. I saw that great mountain of bread and white-robed saints coming from all over the earth to eat this bread of life. Oh, God, let me, oh God, let me never, never fail to feed the people on the bread of life. Al ver esa gran montaña de pan y santos con vestiduras blancas que venían de toda la tierra para comer este pan de vida, oh Dios, permíteme, oh Dios, permite que nunca, nunca falle en alimentar a la gente con el pan de vida. Bless these hungry souls in here that raise their hands just now. They're seeking for more of life. I pray that you'll fill them with the Holy Ghost, Lord, each one of them. God grant. Give them blessing. Help our brethren everywhere. Bendice estas almas hambrientas aquí adentro que levantaron sus manos ahora mismo. Ellos están buscando más de la vida. Oro que los llenes del Espíritu Santo, Señor, a cada uno de ellos. Dios, concédelo. Dales bendiciones. Ayuda a nuestros hermanos donde quiera. Bless our ministering brothers. That's fixing to come up again now in a few moments. Others will be speaking. We pray that they will give out the bread of life to us tonight, Father, as we'll listen closely and reverently to hear the voice. Grant it. Bendice a nuestros hermanos que ministran, que están a punto de subir otra vez, ahora en unos momentos. Otros van a hablar. Oramos que ellos nos den el pan de vida esta noche, Padre, mientras escuchamos atenta y reverentemente para oír la voz. Concédelo. Bless us and may this new year dawn with new hopes, bringing new thoughts, new revelations, new power. Oh, everything may it be renewed to us again, Lord, of thy blessings and promises. We commit ourselves with our prayer into thy hands in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, my brethren. Bendícenos y que este nuevo año amanezca con nuevas esperanzas, trayendo nuevos pensamientos, nuevas revelaciones, nuevo poder, oh, todo, que nos sea renovado otra vez, Señor, de tus bendiciones y promesas. Nos encomendamos nosotros mismos con nuestra oración en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos y hermanas.